Usted no es vigilante. ¡Ya está el mayor! ¡Estamos en batida! ¿Y usted quién es? ¡El menor! ¡Él es mi hermano! ¡Baja! Ya, jefecito, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¡Qué muy bravito! No, simplemente que no, yo no soy taxista, ella es mi novia. Devuélveme los documentos. ¡No, no te lo puedo volver, hermano! ¡No tiene licencia tipo C! ¡No, no! ¡Sí es mi novio! ¿Qué fue? Mi amor, ya ves, te dije que estuvieras en el ITV. ¿No ves que la gente sigue pensando que eres taxista del combo? Mi amor, si no va a ayudar, por favor, espérese un ratito. Oye, jefecito, ya, pues, Llegale al guito. ¡Eres loco! ¡Es donde pasa por no estar en el ITV! Ahí ya empiezan los cursos en noviembre y puedes sacar tu licencia tipo C. ¡Ya! ¡Te vas preso ahora y el curso lo haces en noviembre en el ITV! No. ¡Ponte pilas y estudia tu licencia tipo C vía online en el ITV! ¡Inscríbete ya! Evitemos estar en contacto para volver a estar juntos. Paga de forma segura usando tecnología contactless. Además, tus vouchers no requieren firma. Es cómodo, fácil y rápido. Utiliza tus tarjetas Banco Pichincha con tecnología sin contacto. Banco Pichincha, en confianza. Señoras y señores, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a su espacio Hasta las Bolas. Hoy, como siempre, en compañía de gratos amigos. También hoy tendremos un invitado muy especial aquí a través de Tela Deportes y Fútbol Bohemio. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes y compartir estos detallitos importantes que generalmente se los trata entre panas. Este es un grupo de amigos, un grupo de panas en donde estaremos conversando del deporte y alguna que otra cosa más. Vamos con el saludo de buenas noches para don Marco Javier López y Castillo. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Jan? Un gusto, como siempre, estar aquí en Hasta las Bolas, a través de Fútbol Bohemio y Tera Deportes. Un placer, como siempre, contar con un invitado de lujo, a quien vamos a sacarle alguna información y perspectiva de la realidad del fútbol ecuatoriano. Síganos en todas nuestras redes sociales, @FútbolBohemio, en Twitter, en Facebook, en Instagram también y, por supuesto, en YouTube. Buenas noches, Luis Andrés Rojas y Salvatierra. ¿Cómo te va, Jan? Fuerte abrazo para ti, lo mismo para Juan Pablo Lalama, JJ Barça y para nuestro querido Marquito López. Jan Franco en los controles y a todo el público que nos acompaña el día de hoy. De entrada decirle que le den like, que comparten y también puedan compartir sus comentarios acerca del invitado que tendremos el día de hoy. Invitado de lujo para poder hablar acerca de un tema controversial, como lo ha venido siendo el arbitraje ecuatoriano. Así que like y compartan, esto es Hasta las Bolas a través de Fútbol Web. El buenas noches para don Juan Pablo Lalama y Zambrano, el JP. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Claro que sí, gracias por el paso, mi querido Jan. Un fuerte abrazo para todos los que estamos hasta la bolas. En controles a Gianfranco, JJ, a Marquitos y a Luis Andrés. Bueno, ya lo dijo Luis Andrés, espero que saquemos todas las dudas que tenemos al respecto con el tema arbitral. Así que de eso estaremos hablando hoy y más adelante. Un abrazo, mi querido Jan. Sí, para darle la bienvenida también al señor Juan José Barcia y Landeta, el empresario marisquero de la península de Santa Elena, a quien ya se lo extraña. Ya me quedé sin abastecimiento en mi congelador, así que, empresario, trate de viajar lo más pronto posible con ese material. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Jan, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros, qué gusto, como siempre, arrancar esta semana con buenas informaciones. Y sí, estamos en eso, estamos ya trabajando ese viaje para esta semana, no hemos podido por diversos asuntos, y esperamos ya que se conecte el invitado, porque ya me está preocupando, pero bueno, aparte de eso, hay otros temas que ya discutir, convocatorias de los rivales de Ecuador en las dos primeras fechas de eliminatorias, la recta final del torneo de Liga Pro en su primera etapa y demás, aquí en Hasta las Bolas, como cada lunes, Jan y compañeros. Le enviamos un beso a doña María Pinto, nuestra presidente de Radio Sucre, el programa diferente. Un beso para doña María allá en el sector de la Florida, pero no de la Florida Norte, sino allá en Estados Unidos. Está en un lugar privilegiado de la Florida, el sector increíble que hay en aquella zona que todos ustedes conocen, me parece, ¿no? Un lugar especial. Me parece que ella vive por allá por Fort Lauderdale, si mal no recuerdo. Ya mismo nos corregirá nuestra amiga que está sintonizándonos, doña María Pinto, como siempre, trabajadora ella. Oiga, y antes de que se conecte el invitado, no se preocupe mucho, señor Juan José Barcia Landeta, tenemos muchas interrogantes para él, y sobre todo destacar desde el punto de vista de él, que es preparador. Él es el que maneja todo el arbitraje en cuanto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
y es un hombre que de esto conoce y muchísimo. Puede hablarnos con su experiencia acerca de lo que está ocurriendo hoy por hoy con los jóvenes árbitros en el Ecuador. Comenzamos entonces, Marquito López, a hablar del tema. Prefiero que lo comencemos a tocar ya cuando esté el invitado presente. Hasta tanto, rápidamente abordemos el tema de mañana, Barcelona en Copa Libertadores de América con el Flamengo, del cual resultaron 7 contagiados del COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Se juega o no se juega el partido? ¿Debería jugarse o no, Marquito López? Yo considero que no. Hasta ahora no recibo una respuesta que me diga, ¿sabes qué? No hay ninguna problemática con que se enfrente el compromiso. No tengo evidencia científica que me diga, estos jugadores, si es que dieron aparentemente negativo previamente al cotejo con Independiente del Valle, no los pudieron haber contagiado a ellos ni haber contagiado al resto de sus compañeros. Y claro, más que todo al resto de sus compañeros, porque me imagino que convivieron, estuvieron en el mismo avión, en los mismos buses, en los mismos centros de entrenamiento, entonces hay una alta probabilidad de que hayan contagiado a alguien más de su propio equipo. Y ese alguien más que hoy en el test da negativo, seguramente pudiese, ojalá no sea así, pero pudiese a futuro dar positivo y también pudiese en el partido contra Barcelona o previamente a ese compromiso contagiar a otras personas. Es decir, aquel que parece que entre comillas está bien, pudiese ser un ente de contagio y por lo tanto perjudicar a Barcelona, y el hecho de que perjudique a Barcelona pudiese eventualmente perjudicar el fútbol ecuatoriano porque no se podría jugar. Y lo mismo, si es que hubo alguien del propio Flamengo que tuvo acción siendo ente de contagio con jugadores Independiente del Valle, evidentemente va a haber la problemática de si es que contagió a alguno de ellos y que esos de Independiente del Valle vayan a Barranquilla, se encuentren en ese espacio, en ese gap que le llaman, en el que tienes el virus pero todavía no das positivo en los exámenes, y vayan y resulten entes de contagio contra el Junior de Barranquilla, perjudicando así también el fútbol colombiano. Hasta que no me den una explicación de que no pasará nada, yo digo que hay que paralizar por lo menos ese grupo de la Copa Libertadores. Es la respuesta que queríamos escuchar, los últimos 3 segundos de su alocución, Marquito López. Pero entonces usted no está de acuerdo definitivamente, como yo tampoco estoy de acuerdo, pero déjeme saludar, porque ahí sí vamos a estar de acuerdo para saludar a todos. Dice, desde Miami, Florida, nos escucha doña María Pinto y don Mario Gueri Mendoza. Saludos desde Charapoto. ¿Alguien conoce Charapoto? Yo no conozco. ¿Dónde es Charapoto? En Manaví. ¿En Manaví? Sí. Perfecto, entonces Luis Andrés Rojas. Hoy el vuelo estuvo suave. Sí. De mejor calidad esa nota que está consumiendo. Entonces, no lo han mandado por Europa o por las Chinas, ¿no? Por Asia, sin brand el panda. Por todo un continente asiático, africano. Y se administra una carita de cojudo también única. Sí. Pero se está pegando unas heladas, ¿ah? Por lo que alcancé a ver. Sí, se está pegando unas heladas. Mire usted. Mira, a mí sí me preocupa muchísimo este tema. Y en la radio, en donde nosotros acá sí podemos nombrar a la radio, ¿no? Sí podemos citar la fuente como tal. Radio Sucre, la frecuencia deportiva. Así es, tuvimos un invitado muy especial, un oficial de la Conmebol y además dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nos acompañó el día de hoy y justamente tocaba este tema acerca de lo que necesitaba para poder suspender un partido la Conmebol. Para empezar, todo se está siendo tratado a nivel de Paraguay, desde un cambio de horario hasta esta que es la primera situación que va a manejar esto. Esta es la primera situación que se está manejando a nivel de un contagio y mira tú, estamos teniendo esta clase de problema. En todo caso, siento yo, e insisto una vez más, nos lo decía Enrique Garcerán en el día de hoy, en la mañana, que es muy difícil que se suspenda. ¿Cuál es la premisa de la Conmebol? La premisa de la Conmebol es una sola, y es que el balón ruede. De la forma en la que no se afecten a los equipos de fútbol, de que no se afecten a los jugadores, pero que con los resguardos que se tienen y cumpliendo las normas de bioseguridad, se pueda dar un partido en torno a los protocolos que antes se habían manejado. A ver, que iban a existir contagios, en algún momento iban a existir.
no se lo esperaban, que sea de la semana pasada que inició el campeonato a esta semana, que es la segunda, y todavía ni siquiera llegamos a la segunda fecha después del reinicio de la Conmebol. ¿Cómo se lo vaya a manejar? Tampoco no nos podemos volver locos y tomar una decisión desacertada que pueda ir en contra del beneficio, número uno, y en segundo también de la actividad que ya empezó. Lo dijo Gustavo Silikovic, el problema no está en poder reiniciar un campeonato, cualquiera lo puede hacer, el problema está en mantenerse en el campeonato. Y ahí la Conmebol se me está quedando un poquito. Puedes tener, si quieres, a 25, 30, 60, 80, 100 jugadores para que los tengas en una lista de buena fe. Pero ese no es el problema. El problema son a los países a donde puedes llegar a afectar. Y somos conscientes que Brasil tiene la tasa de mortalidad más alta. Y ahí viene la comparación. No es solo una tasa de mortalidad en comparación a su número de habitantes. Eso sí lo debemos de tomar en cuenta. Pero mira que este cuadro de Flamengo, como tú bien lo manifestabas antes, ya había jugado con otro equipo que también presentó contactos positivos. Y eso ya es un problema que en algún momento se puede salir de las manos. Así como con Independiente del Valle jugaron, en este caso chicos, que dieron negativos y que, oh sorpresa, ahora dan positivos, ¿quién quita que esos seis tuvieron contacto con otras personas que todavía no arrojan positivo, pero que sí están contagiados? ¿Está o no está de acuerdo con el partido para mañana? No, no estoy de acuerdo yo. Mientras no se establezca y no se dé un comunicado en el que no va a existir o en el que existen todos los recaudos para que no existan más contagiados a nivel de Copa Libertadores, porque así van a afectar la Liga Pro. Perfecto, muchas gracias, don Luis Andrés. Oiga, déjeme indicarle a todos nuestros amigos que vamos a tener una encuesta rápidamente antes de que se conecte nuestro invitado especial hoy. La encuesta entre si es que ustedes dan el sí para que se juegue el partido de Copa Libertadores entre Flamengo y Barcelona o Barcelona y Flamengo el día de mañana en el Estadio Monumental o no. Si están de acuerdo, va a estar la encuesta con un sí o un no. Vamos a ver qué es lo que dice la mayoría de la gente que nos sintoniza, la mayoría de la gente que está escuchando y viendo el programa en diversas redes. Vamos a ver qué opinan al respecto. Juan Pablo Lalama, ¿de acuerdo o no con el partido de mañana de Copa Libertadores de Barcelona contra el Flamengo? Estoy de acuerdo, Jan. Creo que el partido se debe jugar. Estos son los riesgos que se corrían, no solo a nivel de Libertadores, sino a nivel también de Liga Pro y a nivel internacional. Son una de las cosas que era lo más probable que iba a pasar, no por eso vamos a suspender el torneo, más allá si nos vamos al marco legal, mientras existan 7 jugadores en cancha que no estén contagiados, el balón debería rodar, caso contrario, deben tener algún plan B. No creo que la Libertadores o cualquier torneo esté diseñado para tener un hipotético caso que primera vez que vamos a tener contagiados y se suspende, si no hasta Libertadores va a terminar en el 2021, sí, pues. Porque si vamos a poner que este mes le toca a Flamengo, vamos a ver, Dios no quiera, el próximo mes le toca a los equipos argentinos, de aquí a 2 meses se va a ver un rebrote acá en Ecuador, entonces así vamos a suspender cada grupo. Entonces yo creo que, yo sé que por parte de la Conmebol la intención no es tratar de parar el torneo, pero traten de jugar con los jugadores que no estén contagiados. Además, acuérdense que supuestamente Flamengo ya vino contagiado en el partido contra Barcelona, cuando jugó Barcelona allá en Brasil, acuérdense. Ya aparentemente decían que los jugadores están contagiados, que el mismo técnico, el anterior técnico estaba contagiado. Entonces el balón tiene que rodar. Más allá, esto es... Pero bajo esa premisa, Juan Pablo, yo creo que no estás pensando en el ser humano como tal, sino en el desarrollo y la realización de un campeonato. Ustedes no hubiesen arrancado con el torneo, porque sabemos que esta pandemia nos sacará en diciembre. Sí, pues suspendimos el torneo y lo jugamos otro año. Sí, pero es un caso específico, ya está sucediendo aquí en Ecuador. Y lamentablemente es Barcelona. No, se suspendió. Aparte de Barcelona, se suspendió la Eurocopa, se suspendió la Copa América. ¿Por qué no suspendió la Libertadores y la Sudamericana? Le pregunto yo. Era la desesperación de ver el fútbol, mover el balón en todas las canchas a nivel de Sudamérica. Eso es lo que creo que nos está pasando factura ahora, Juan Pablo. O sea, es más que obvio, pero si ya la pusieron a rodar, tienes que hacerlo terminar, más allá. Ahora, el equipo que no esté de acuerdo se puede retirar. Bueno, la apreciación de Juan Pablo Lalama y Zambrano, no se podía esperar otra cosa. Él piensa diferente a los que pensamos normal. Señor Juan José Barcilandeta, JJ. Se suspendió la Copa América porque era un evento que pues, se lo podía hacer
porque había el tiempo, no había arrancado. En cambio, la Copa Libertadores y la Sudamericana se decidió reactivarla porque era un torneo ya comenzado y que se estaban tomando las medidas, las recomendaciones, los protocolos para cuando arranque hacerlo en orden. De esa premisa creo que no hay grado de comparación entre Copa América y lo mismo el tema de la Copa Libertadores. ¿Pueden cambiar las fechas, JJ? ¿Cómo? ¿Se pueden cambiar las fechas? ¿Podías poner una Copa América en noviembre, en octubre? ¿Lo podías hacer? Sí, pero se decidió porque era un torneo que no arrancaba todavía. Acá ya está en disputa. Entonces, creo yo que si la Conmebol de loca nos dijo, hagámoslo, ¿no? O reactivemos. Yo creo tomaron que sí. Los recaudos médicos, para mí no, los recaudos deportivos, sociales, dijeron, bueno, se va a hacer. Hasta el punto que en una primera semana, bueno, las cosas aparentemente iban bien. Ahora, yo me ratifico, como también que lo dijo Jan en su momento, cuando decíamos que el torneo local, digamos, debe arrancar, y decíamos que no. ¿Por qué? Porque la capital tenía el índice más alto de contagio y obviamente los equipos de allá iban a correr en desventaja, porque, repito, el grado de contagio era mayor en la capital. Bajo esa premisa, yo también diría que prioridad es la salud, que no debería jugarse el partido mañana. Bueno, si tú hubieses sido futbolista en este momento, ¿tú sabías que la pandemia nos saca en diciembre, en el próximo año? ¿Tú hubieses aceptado jugar hasta Libertadores? Te pregunto. Pero es que los índices estaban bajando, por eso la Conmebol hizo un estudio primero. Claro, pero a ti como jugador. ¿Cómo? Si tú hubieses sido jugador, ¿hubieses aceptado esta decisión de seguir con el campeonato de la Libertadores? Claro, porque antes los jugadores hay organismos mayores que se hacen un estudio para ver. Te pregunto a ti, JJ. Te pregunto a ti como jugador, si fueras jugador, ¿hubieses aceptado jugar a esta Libertadores con las consecuencias que podían pasar? Porque uno acepta jugar a esta Libertadores, estas dos Libertadores, por decirlo así. Sí, más que aceptar, hay muchas cosas por medio. Un jugador, si bien sí tiene su opinión, pero se debe a un club. Y hay intereses económicos por medio, y repito. Pero ya le está respondiendo, pues, Juan Pablo, no sea necio. Hizo una evaluación en cada país, dijeron que se puede hacer, pues que se lo haga. Lamentablemente pasó el caso de Flamengo, y ahora sí yo digo que no debería jugarse porque por más que tú puedas traer 30 jugadores o 25, te merma que te saquen 4 o 5 titulares, ¿o no? Entonces, creo que en este caso especial decía ya, se puede reprogramar por lo especial del caso. Ahora, si yo fuese el Team Angulo, me pongo como delantero, no como arquero, el Team Angulo, yo me opondría a jugar. Se lo digo así por derecha. Yo, estás loco, juegue o otro. A mí no me tomes en cuenta si están esos manes contagiados. Yo pensaría así. Obvio que si a mí me obligue el club a jugar, cosa que no puede hacer a mi criterio. No creo que el club, en estas circunstancias, como está la situación, te obligue a presentarte a un partido. No creo. No sé cuál es su opinión, Marquito López. Sí, te va a obligar, pues, Jan. A ver, pero hay un evento que no es natural, que no es por vagancia, que no es porque chupé ayer o antes de ayer. No, es que hay jugadores que fueron positivos en COVID. O sea. Pero entonces que Barcelona se retire, pues. O sea, en un contexto de eso... Yo le estoy hablando como jugador, yo no estoy hablando como institución. No, por eso te digo, pero es que como jugador el Team Angulo no va a querer jugar, poniendo el ejemplo, y como el Team Angulo 11 más no van a querer jugar, entonces para ir a hacer el ridículo, entonces que se retire, por eso te digo a Barcelona. O sea, pero Barcelona tranquilamente como institución podría poner su grito al cielo y decir, nosotros no nos presentamos al partido. ¿Qué crees, que la Conmebol le va a hacer prender los 3 puntos? Para ver si no se le va todo el mundo encima a los que están pro salud de los jugadores. Por supuesto, porque le va a hacer perder los 3 puntos por no presentación y vienen sanciones inclusive hasta económicas. Obviamente que sí, eso es lo que va a suceder, pero hasta ahora nadie de Barcelona ha dicho o ha pegado el grito al cielo, ni de Independiente del Valle, que también va a jugar mañana, e inclusive en Colombia. O sea, parece que todos están ahí. ¿Cuál es mi preocupación? Que no sé cuándo se contagiaron, ¿ya? Y si es que jugaron contra Independiente del Valle estando contagiados. Porque te digo, dentro del protocolo de la Liga Pro, hasta donde tengo entendido, les hacen pruebas rápidas en los entrenamientos y también antes de los partidos. Entonces, ya pues tienes una serie de eventos. Ya les hicieron pruebas los Independientes. Hoy lo dijo el ministro. Ya les hicieron pruebas. Hoy lo dijo el ministro Ceballos. Sí, pero habría que esperar. Claro, pero. Exactamente. El tiempo de incubación, que es el famoso tiempo. Ahora, Marco dice, yo no sé cuándo se contagiaron. Pero es más que obvio, pues, Marquito López, que eso no fue acá, pues. Eso fue ahí en Brasil, pues. Ya, entonces vinieron, si es que vinieron contagiados, si es que tú estás afirmando
que vinieron contagiados. Pero es que, ¿usted cree que en dos días ya va a reventar el pito estando un día en Ecuador se contagiaron y ya reventaron? No, pues. Pero porque... ya, si quieren ser cautelosos, entonces también paremos la Liga Pro 15 días para Independiente. Sí, pues. Claro, ¿por qué este fin de semana se contagie con Barcelona? Ahora, deberían, pero ya hacer pruebas más fidedignas sería la palabra. O sea, no solo la prueba rápida que tiene un porcentaje alto de error. No va por un tiempo, no va por el lado de qué tan efectivas sean las pruebas. Porque el virus tiene un tiempo de incubación, es lo único que entiendo de este virus. Que 7 días. El día de hoy, pero va de 5 a 7 o a 9 para presentar síntomas si es que eres sintomático. Y si eres asintomático, nunca lo presentas. Ese es el gran problema que tú dices, ¿sabes qué? Los manes sí vinieron contagiados. Entonces, saca cálculo. 2 días estuvieron acá o un día estuvieron acá, más el día que jugó contra Independiente del Valle, más los 2 días que pasaron para que ellos hayan... Ponle 5 días. 5 días y ya dieron positivo, pues, estos panas. Entonces quiere decir que esos de ahí no estuvieron totalmente aislados porque se sabía hasta cierto punto que ellos no estaban contagiados aparentemente por la última prueba que tuvieron con Independiente del Valle. Y yo creo que el contacto físico, el contacto de la cancha, el contacto entre jugador y jugador y marca y roce y falta. El sudor mismo, pues. El sudor es directo, pues, la posibilidad de contagio. Aunque Gianfranco por acá me mueve la cabeza y dice que no, que solo tiene que ser por fluido. Déjese de cosas, el contacto corporal con un enfermo de COVID. Están en la nuca, pues. Claro, pues. Claro. Claro, por eso. Pero a ver, efectivamente, se da cada vez solamente que habla. O sea, si es que un man está callado, por ejemplo, no hace nada y está con su mascarilla y tú estás del otro lado con tu mascarilla, no te puede contagiar, pues, teóricamente. Pero no juegan con mascarilla, pues, Marquito López. Por eso, pues, pero eso es otra cosa. Eso es lo que yo le decía en la tarde. Me dice, no, papá, hay pocas posibilidades de que se contagie. ¿Cómo? Le digo, es que este nunca ha jugado pelota, seguramente, porque nunca se ha dado cuenta cómo es el peloteo, le vas encima, que lo abrazas, que lo andas toqueteando. En ese contacto de ley que puede tener un riesgo alto de contagio, JJ, usted que es pelotero, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, ¿sabes que ya me entra un poco la duda en el tema de las pruebas? Porque la semana pasada se hizo público la información de que de los 0 árbitros que viajaron a Pasto, Colombia, hace 15 días, llámese Byron Romero, Cristian Lescano, Ricardo Barén, Augusto Aragón, Carlos Orbe y Guillermo Guerrero. Viajaron 15 días antes para estar en cuarentena para pitar la semana pasada o esta, si salían designados, y se quedaban más de un mes porque una terna ecuatoriana iba a salir para el arranque de la eliminatoria. Me decía Walter Romero, salimos de Ecuador con pruebas hechas por la federación. Llegamos a Pasto, nos hicieron pruebas rápidas. Nos tuvimos que trasladar a X lugar distante de Pasto para las pruebas físicas, una prueba más. Volvimos a Pasto, otra prueba más. Y en la quinta prueba, Cristian Lescano y Augusto Aragón dan positivo. Entonces, uno se pone a pensar, si te han hecho varias pruebas y en una quinta sales, ya como que te entra la duda de la veracidad de la prueba. No digo que no estoy dudando, pero te entra la duda, Jan. Entonces... pudo haber pasado algo así en Brasil. Pero JJ, toma en cuenta también los días entre una prueba y otra. O sea, ¿cuántos días pasaron entre la primera prueba? Porque mira, sí, tú puedes dar primero la segunda y te hicieron con un intervalo de 3 días la prueba. Uh-huh. Y a la casualidad que a la cuarta versus la quinta, tú ya diste un positivo. Quiere decir que pasó el tiempo de incubación para que el virus sea notorio en la sangre, o sea notorio al nivel del hisopado y todo lo demás. Entiendo yo que el hisopado PCR es la prueba más efectiva que existe. Sí, pero hay un detalle, Luis. Para saber el grado. Hay un detalle que te quiero manifestar. De virus que tienes en la cara. La primera vez que fui a hacerme la prueba COVID, llevo 4. La primera vez que me fui porque tenía un par de síntomas, dolor de garganta y fiebre y un poco de malestar, yo me asusté. Y al segundo día, yo corrí a hacerme la prueba. ¿Sabe qué me dijo la doctora? Me dice, señor, nosotros le hacemos la prueba. Puede ser que le valga, pero no es suficiente. Usted tiene que hacérsela al 7º día de sintomatología. O sea, no te sirve que, por ejemplo, hoy me da dolor de garganta, me da tos seca y me muero con un dolor de cabeza y me ahogo. Si mañana me la hago, no me sale, sino a los 7 días. O sea,
¿De qué estamos hablando? ¿Cómo manejamos esa enfermedad? Eso es lo complicado. Igual que el dengue, igual que el dengue, igual exactamente lo mismo que el dengue. No sé pero si le ha pasado en algún momento. Eso me dijo a mí la doctora. Por eso, sí, yo, le, pero, por eso yo le puedo discutir. Pues. Ya, pero eso no es concluyente. O sea, la comunidad científica no se pone de acuerdo todavía. O sea, esta doctora te dice eso, otros doctores dicen 5 días. Sí, es cierto, es cierto. La mayoría concluyen que entre 5 y 7 días deberías hacerte. El tema es que todos los contagiados son asintomáticos, todos. Entonces, no va a haber síntomas, pues, evidentemente. Acá detectaron por haber hecho prueba tras prueba. A mí lo que no me queda claro es que en ciertos países el hisopado te da el resultado después de 6-8 días. Aquí en Ecuador tienen en 6-8 horas, creo. Sí. No, el hisopado. Sí. Imagínense. ¿Estamos adelantados o es cuete-cuete? Lo que pasa es que el hisopado tiene un grado, tiene un tiempo de cultivo. Recuerda que se cultiva el ¿cuánto te demora ese proceso? El fluido. ¿Cuánto demora ese proceso? 6-8 días, como lo hacen en otros países. No. El hisopado ahora tiene un tiempo mucho más rápido. Es más eficaz. O sea, hay menos hisopados. Es la misma. A ver, mira. Hasta donde tengo entendido, el PCR es un tipo ya de sistema que se utiliza o un tipo de método ya que lo que indica es que te hacen una especie de centrífuga para obtener qué cantidad de virus si es que lo llegas a tener dentro de del fluido que te sacan intranasal, si no me recuerdo, bueno, acá hay un doctor que me dijo el término exactamente del fluido. Pero antes el cultivo, no sé si ustedes recuerdan que decía, yo te la entrego, pero te la entrego en 3 días. No, ahora es una cuestión de horas. Sí te la pueden entregar el mismo día cuando es hisopado. Y ese dicen que es la prueba más eficaz, ¿no? Tenemos por acá saludos. Gracias, Alexandra Lor. Un beso. Gracias por estar con nosotros. Lo propio para Soledad Fretes, allá en Asunción del Paraguay. Nos estaba viendo en el programa diferente. Le enviamos otro beso a nuestras amigas que están conectadas con nosotros. Dice, desde Asunción del Paraguay, acá nosotros recibimos la primavera y Día de la Juventud. Por lo tanto, envío un saludo especial para ustedes. ¡Feliz Día de la Juventud! Todo lo llevamos en nuestro corazón. Saludos, canten, bailen, rían, amen, que la vida se vive una sola vez. Qué buen mensaje de Soledad allá en Asunción. Le enviamos un beso. Gracias en linda tierra que nos recibió por allá don Marco Javier López y Castillo. Cómo la pasamos genial por allá. Muy poquito el tiempo, ¿no, Marquito López? Faltaba físico y faltaba, no sé, ¿cómo le puedo decir? Faltaban horas del día para poder disfrutarlo, ¿no? Intensamente. También usted no descarte que hay una cosa entre una máquina que está con tuercas aceitadas y nuevas y otra que ya tiene con ciertas tuercas, algunas que están bien, pulcras, otras que han sido cambiadas y por lo tanto están bien, y algunas que otras que están en etapa de oxidación. Pero yo no conozco un ser humano que esté 2 días seguidos en la francachela bebiendo y sin dormir. No conozco. Y si hay, preséntenlo, porque debe ser un superhombre, ¿no? Que debe no descanse. Debe ser tramposo. Oiga, que no descanse. Sí, tramposo de ley, pues se mete una jalada buena y el hombre está nuevo, pues, pero que en condiciones normales no duermas en toda una noche, sigas bebiendo y sigas comiendo y sigas bailando. Ni que fuera superhombre extraterrestre, ¿qué más le puede decir, no? O sea, bueno, definitivamente faltaron horas. Don Nicolás Remache en Estados Unidos nos está viendo, muchas gracias. Dice, buenas noches, mis panas, un abrazo, Marquitos, abrazos a todos. Lo mejor sería que no jueguen. Tenemos una encuesta en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos una encuesta, ¿se debería o no jugar el partido de mañana de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y el Barcelona Sporting Club? Estamos a la espera del invitado, JJ, ya vamos a contactar con él, a ver qué le pasó, si perdió el camino, si no, seguimos hablando acerca de lo que viene. Es un tema realmente muy controversial, Juan Pablo, JJ, Marco y Luis, porque definitivamente sabemos que es un riesgo alto cuando ya ha habido casos de COVID en el equipo con el cual te vas a enfrentar el día de mañana. Y obviamente que hoy salió un nuevo caso, sí supieron de la información, ¿no? Horario de alta. Imagínense que mañana resulte... Oiga, que mañana resulte nuevamente esta situación.
Entonces yo creo que es algo bastante preocupante. Yo como jugador, yo como director técnico, yo como principal de un equipo, sí tendría mis riesgos y creo que no entraría, no sé, al 100% mentalmente para enfrentar un rival tan importante como este. A propósito de la encuesta, antes de continuar, muchachos, démosle cabida a nuestros amigos que están participando en la encuesta. El 70-30 más o menos, y la gente dice que sí, que sí se debería jugar el partido, ¿no? De acuerdo a la información que nos da nuestro productor Gianfranco Ortega por acá, 70-30, la gente dice que se juegue. Ah, vale, tres atados el COVID, que se juegue. Amén de lo que pueda suceder luego. No sé qué opinan ustedes. Hay una cuestión que Juan Pablo sí la marca, que es complicada en el análisis, y es, ¿qué pasa si es que de aquí, no sé, a 15 días, Dios no quiera, a 15 días, a 7 días, Dios no quiera, Boca Juniors presenta post partido jugado 3 contagios? Debes paralizar a todo ese grupo. Y ahí se vuelve mucho más compleja la situación. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay una cuestión de que en cualquier protocolo tienes contemplado, y me adjunto el protocolo de la Liga Pro, que es el que he leído y que es el que conocemos por, obviamente, un ámbito doméstico. Y ahí te dice que si es que encuentras a una persona en positivo, le haces una nueva prueba. Si vuelve a ser positiva, o sea, obviamente, a ver, vamos de nuevo, le haces la prueba, sale positiva y lo aíslas, pero antes de mandarlo a aislamiento, le haces una nueva prueba para corroborarlo, y si es que ya corroboras, ya lo tienes aislado durante 14 días hasta hacer una nueva prueba. Le haces una nueva prueba, sale negativa, ahí ya hace la reinserción. El tema que marca ahí es que si que te contagias, inmediatamente te aíslan, pero no se contempla tal paralización del fútbol. Y es cierto, en el protocolo de la Conmebol dice que se puede jugar hasta con 7 jugadores en cancha. Y si, ojo, si tienes menos de 7 jugadores, no es que se suspende el partido. Le dan los puntos al equipo rival. Por eso es que yo te decía. Pero por default, pues. En todos lados, ojo, Marquito. Si es que sí, te escucho, claro. También a... Que si quedas con 6 jugadores, se acaba el partido. O sea, claro. En todos lados, por si acaso. Exacto, eso es el reglamento FIFA, de hecho. Entonces, pero en una circunstancia de esta, que obviamente es extraordinaria, porque se escapa lo ordinario, uno hubiese pensado, chuta, si no tienes a 7 jugadores, suspendes el partido. No. Aquí no es que suspende, aquí pierdes por default. Entonces, si Barcelona le da la gana de no presentarse, le quitan los puntos. A ver, Marquito, pero dejémonos. A ver, dejémonos de pendejada, pues, Marquito. Hay una cosa, o sea, tú comienzas un evento deportivo bajo un riesgo. El riesgo es el contagio de los elementos que participan del espectáculo deportivo. En ese momento ya cambia todo esquema, pues, Marquito. ¿Usted conoce cuál es el protocolo de la Conmebol? Ya cambia, pues. O sea, tienen que aislar al jugador, perfecto. Sí. Tienen que hacerle la recontraprueba para ver si es verdad que está contagiado. Yeah. Pero también tienes que hacer lo mismo con los otros jugadores del equipo, pues. Ya, yeah, pero ¿qué pasa si tienes 7 jugadores que no están contagiados? Ponlo en la cancha. Pero ¿quién te garantiza que ellos no van a presentar la enfermedad después de 2 días? Casi 2-3 pruebas después del partido contra Independiente de los jugadores del Flamengo, de los cuales... han salido, bueno, los que sabemos, pero, o sea, 7 jugadores sí hay. Tengo entendido que hay 13 jugadores habilitados. ¿Cuántos? Para el día de mañana. 3. No, hay más, creo. No, o sea, que aparentemente estarían cero riesgo, cero contagio. Son 13 jugadores, por lo que me informé hoy en la tarde. Entonces, ¿qué haces? Son 13, tienes 11 en cancha y tienes 2 más para hacer cambios. O sea, ya trajeron a 4 de Río de Janeiro. Claro, pero me refiero a la gente que estaba acá. O sea, sí tienes. Ahora, que no quiera jugar con esos jugadores es otra cosa. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy claro. Di María dio positivo y otro jugador más del PSG el 2 de este mes, el 2 de septiembre. El 11 ya estaba jugando contra el Marsella. Uh-huh. ¿Cómo que le pasó tan rápido el COVID si el 2 salió positivo? Y en 9 días ya estaba jugando. Oiga, pero es que también usted, por eso es que tiene que ver un poquito las noticias. Las noticias nunca pararon y están en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque hoy, viendo la cadena CNN Internacional,
hablaban de Europa y hablaban específicamente de España, que ha habido un incremento muy grande en cuanto a contagios, pero, y que están analizando la posibilidad de un rebrote allá en esos puntos específicos. Entonces, se están arriesgando demasiado. Entonces, veíamos el tema futbolístico, como lo deportivo. Si ya empezaron el riesgo, ya corrieron con este riesgo, termínenlo. Acuérdense que la próxima semana ya se acaba la fecha de la Libertadores y ya tenemos la parada por el tema de eliminatorias. Entonces, para mí, lo más sensato es que Flamengo, o siquiera se presente con ciertos jugadores, o simplemente no se presente y pierda los tres puntos. Ese es otro pito más las eliminatorias. Cambiar el partido y cambiarle de fecha para noviembre, para octubre, es perdonar, pero es una corona, o sea, darle un puesto a Flamengo. Pues. Lo veo que lo está mirando mal el JJ a usted, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué? Es que, a ver, ¿por qué? O sea, yo te apuesto que si hubiese sido Barcelona, si hubiese sido Liga de Quito, y jugaba contra Boca, contra el mismo Flamengo allá en Brasil, iba a decir, a nosotros no nos importa. Güey, si yo quiero jugar, pierde. Pero es que no depende de si te importa o no, depende del protocolo que están manejando, pues. Sí, pero no es lo mismo equipo ecuatoriano peruano. Ojo. No es más fácil controlarlo en este rato que ya han salido los positivos del coronavirus que controlarlo luego, cuando ya haya 50 jugadores infectados. Suspendamos todas las Libertadores porque los jugadores de Liga también juegan fuera del país y están en Quito. Entonces pueden que este fin de semana también se hayan contagiado. Pero no, ahí está hablando de posibilidades. Pero lo que ocurre hoy acá en Ecuador es que se han contagiado los jugadores en Brasil y han venido contagiados. No va a esperar a que se siga expandiendo por medio de los jugadores. Entonces hagamos una parada de Libertadores de 15 días para que cada uno vea sus controles y cada jugador vea si está contagiado o no y luego se vuelve. Es lo único. Mira, yo creo que todas las preguntas que nosotros tenemos serían resueltas con una cosa. Si es que, y no lo conozco, por eso te digo, desconozco ese tema, de que, a ver, el partido se desarrolló el jueves, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Sería el quinto día. Si es que después de cinco días, después de cinco días, ya se pudiese visualizar de manera fehaciente quiénes están y quiénes no están contagiados. Porque, ojo, bajo la premisa de lo que dijo Jan, aquí el problema no es Barcelona, aquí el problema es Independiente del Valle. Pero, porque la premisa que da Jan es que llegaron de Brasil contagiados. Supongamos que se contagiaron el miércoles. Ya, supongamos que fue el miércoles. O sea, aquí en el país. O bueno, de Brasil, ¿cuándo llegaron de Brasil? El lunes creo que llegaron. O sea, sí, yo no sé dónde se habrán contagiado, pero la cuestión es, supongamos que se contagiaron antes. Ya, y en el partido, en el examen que le hicieron antes del partido, dieron negativo, por obvias razones, no se vinculaba el virus. Entonces, si partimos de ese hecho, que digamos que se contagiaron el lunes, martes, miércoles y jueves, como solo son tres días, a lo mejor no salió, pero de ahí, viernes, sábado, domingo y lunes, ya son siete días, pues, de un posible contagio. Ahí ya, pues, en el resto del tiempo han estado juntos todos ellos. Entonces, si es que partimos de esa premisa, en la que cada uno de ellos ha estado aislado, han estado juntos y no han salido, entonces ellos llegaron ya contagiados y ya pasó el tiempo suficiente para que una prueba PCR te salga y te dictamine si eres positivo o eres negativo. Pienso yo. Si es que es así, bueno, podrían jugar porque estamos seguros de que los que están ahí jugando no están contagiados. Si es que se da de esa manera. Pero no lo sé. No sé si ustedes tengan la respuesta. Eso es lo que nadie sabe, Marquito. Es que no sabemos cuál es el comportamiento y no sabemos si... Yo me imagínese, JJ, que yo en este momento diga, no, pues si hoy día salió un nuevo jugador, mañana de salir otro. Pues. Que es lo más probable. Pasado otro. Pues. Y así vas a enfrentarte a ese rival. Ándate a la M, por favor. Es que eso es lo que te digo, Jan. O sea, a ver, si es que todo se resuelve, si es que una prueba que le hacen hoy o mañana a todos los jugadores del Flamengo es fehaciente. Si es que es así, ya pues vamos a saber quiénes están contagiados y quiénes no. Los que no estén contagiados van a poder jugar sin riesgo porque no van a contagiar a nadie de Barcelona, pues si no tienen el virus. Pero hay tal prueba, o sea, ya se puede hacer la prueba de manera fehaciente. Ya, no sé. pero por ejemplo, la prueba que deben de hacerle es una prueba de laboratorio, no esa rapidita que, a ver, preste el dedo, o sea... Tengo entendido que los jugadores fluminenses les han hecho dos pruebas rápidas y un hisopado el día de hoy a cada jugador. Entonces, lo más sensato... De Flamengo. Sí, de Flamengo. Lo más sensato sería un hisopado a las 8 de la mañana,
esperar a 2, 3 de la tarde los resultados y según esos resultados ver quién está apto a jugar o no el partido de la ciudad. Y si en el caso no consentido, diga usted, salen 3 positivos, ¿usted cree que así se puede jugar un partido? Ya, pues esos no pueden jugar. Ellos. Pero ¿y cómo sabes que los otros ya no están a punto de reventar la enfermedad? O sea, ¿sí me explico? Ya hay un antecedente. Hubo 6. Hoy uno más. Imagínense mañana 3 más. No, pues ni siendo loco, pues yo siendo jugador de Barcelona, ¿cómo te voy a aceptar a jugar? Pues sí, si cada día van saliendo nuevos contagios. Es fácil, la única solución, o se suspende el partido o nada más, porque no van a arreglar. Lo cierto es que Conmebol no ha emitido comunicado oficial de suspensión, o sea... Conmebol quiere que se juegue el partido. ¿Perdón? Claro. Conmebol quiere que se juegue el partido. O sea, de que se va a jugar, porque ya a menos de 24 horas ya hubiesen comunicado no se juega por tal motivo y se reprograma para tal fecha, pero... No siendo este el caso, se va a jugar mañana, creo yo, que habrá mucha más preocupación en la gente de Barcelona por lo que, por el temor de que realmente haya más contagiados. No, oiga, ¿y en qué quedó JJ? ¿En qué quedó JJ ese asunto de Paraguay que con los jugadores de Boca? ¿Qué pasó al final de cuentas? Es un caos ahí. No entendí bien. Por ejemplo, a Soledad, que si está en compañía nuestra todavía, pregúntale, sí creo que está conectada. ¿Qué sabe pues del equipo de Boca Juniors que llevaba 3 o 4 elementos que también habían dado positivo y que a pesar de aquello los iban a dejar entrar al país sabiendo que eran de alto riesgo? Y en Paraguay la cosa está complicadísima. En Paraguay la cosa está muy difícil. Dice que una vez conversando con Soledad, tenemos casi 50 personas conectadas. Denle muchos likes y póngale compartir. Denle likes y póngale compartir. Estamos en el programa Hasta las Bolas aquí en Fútbol Web y Tera Deportes. ¿Qué ha pasado? Más de 50 personas ya conectadas. ¿Qué ha pasado en el momento actual? ¿Qué es lo que está sucediendo, Soledad, allá en Paraguay? Sería importante conocerlo. ¿Por qué? Porque la semana anterior conocíamos de aquel inconveniente que la gente se oponía, que cómo puede ser posible que a jugadores que vienen con tremendo y terrible problema se les permite el ingreso al país para un evento futbolístico. Ya. Yo, siendo autoridad, yo no los dejo pasar. Ya. Fue el mismo caso que le pasó a Flamengo. Los que dieron positivos se quedaron en Argentina y el resto del plantel vino a jugar. Y esto va a ser igual. Los que dieron positivos que se vayan a Brasil y los que no están que jueguen. Libertad corre el mismo riesgo que puede ocurrir mañana con Barcelona. Entonces... A ver, pero lo de Libertad fue más bien que los jugadores de Boca decían que los jugadores de Boca ya no estaban como entes de contagio. Porque, claro, o sea, ellos... Tenían un leve todavía contagio. Tenían un leve grado de contagio. Y los que ya están totalmente contagiados lo dejaron. Es el mismo caso que mañana va a tener Barcelona. No, pero a ver... No, pues a ver, acá lo que decían es que en Paraguay estaban los que no podían contagiar, que capaz que quedaba rezagos del virus en ellos, pero ya no podían contagiar. Es el mismo riesgo que corre Barcelona mañana. O sea, ¿por qué? Libertad decía. No, acá es más. Escúcheme, acá es más. Porque, a ver. Y por eso lo explico. Porque es verdad, si nosotros nos ponemos los zapatos de Libertad, si nosotros hubiésemos sido Libertad, diríamos, chuta, pero tú no sabes si jugando también me terminé contagiando 2-3 días después, porque no sabemos hasta cuándo puedan contagiar a los demás, porque recién venía el plantel totalmente contagiado, la mayoría, y solo mandan los que no estaban contagiados. Entonces, ¿tú no crees que mañana vas a decir, chuta, no sé si me pueda contagiar pasado mañana o en 4-5 días? A ver, mira, ya tenemos la contestación, Luis, antes que venga Luis y exponga como debe ser. Dice Soledad, no se les dejó ingresar al país. Bien hecho por parte de las autoridades. Bien hecho. Y si yo fuera autoridad, no dejo jugar ese Flamengo mañana acá. Pero bueno, así es esto. Yo creo que primero prima lo... Aquí está primando el factor comercial y el factor futbolístico antes que el sanitario. Yo creo, por parte de la Conmebol. Dice Helmut Saavedra Paz, nuestro amigo, dice, saludos cordiales a todo el staff de la programación Hasta las Bolas, de manera especial a Jan Ortega, saludos desde Milano, Italia. ¿Cómo está la cosa? Cuéntenos, don Helmut, ¿cómo está la situación allá por Europa? Escuchaba hoy en un noticiero de la tarde internacional que en España hay un número alto de contagios hoy por hoy y que están ellos tomando las precauciones por sí. Hubiere un segundo brote de casos de COVID. ¿Cómo está la situación allá en Milán, Italia? Sería un honor que nos pueda responder como se debe. Usted que vive allá, usted que sabe y está al tanto de la situación. Saludos.
Sí, oiga, por acá dice Farras Portoviejo, convocados de la selección ecuatoriana de fútbol para medir a sus dos primeros partidos eliminatorios. Nos dan una lista, ya vamos a revisar. Soledad dice, y a hoy en día creo que uno o dos jugadores de Libertad está con el virus. Mire, y eso es lo que yo digo. O sea, si aquí nosotros nos ponemos un poquito más finos, Juan Pablo, ya a pensar mal, porque el que dice piensa mal y acertará, que hay un viejo adagio, un viejo dicho, ¿no? Si ponemos a pensarnos mal, si ayer salieron 6, hoy 1, es muy probable, Juan Pablo, Marco, Luis y JJ, ya dejé de bostezar, pues JJ se está durmiendo, ¿qué le pasa? Entonces, la situación es que imagínese que llegue el momento y de repente mañana pinten 2 más. Entonces ya parece que el efecto del COVID ha causado muchos estragos en aquel club. Entonces es demasiado riesgoso dar la continuidad a un partido, Luis. Hay que tomar en cuenta algo, y que no lo digo yo, porque yo no soy experto, no soy epidemiólogo, no soy médico, no soy ni enfermero. Ya, que una cosa es la carga viral que tienes cuando recién inicia tu problema, cuando recién estás contagiado, y que se proyecta a que pueda ser asintomático o sintomático. Y otra muy diferente, como la de los jugadores de Boca Juniors, que ya estaban superando la enfermedad y que su carga viral, aunque presentaba anticuerpos, ya no podía contagiar a otra persona. Entonces, no hagamos el punto de comparación con estos que recién se han contagiado, que son 6, mañana son 7 y pasado son 10. No, perdón, no son recién contagiados. Ya dan síntomas y ya están comprobados. Contagiados ya hace una semana, 15 días. Pero escúchame. Pero estos de aquí son recién contagiados y recién están desarrollando. Todavía tienen que pasar los 22 días hasta los que pueden ser contagiables. Pues, ¿no? Exactamente. Ahí son más de 50 personas conectadas. Denle likes y póngale compartir. Likes y compartan. Estamos en el programa Hasta las Bolas. Siga usted, Luis. No hay punto de comparación con jugadores que están superando la enfermedad y que presentan anticuerpos y que ya no, ellos probablemente ya no se puedan contagiar, a jugadores que recientemente se han contagiado, que dan recientemente positivo y que de aquí van a ser hoy son 6, mañana son 7, pasado son 8 y quién sabe cuánto más. Dios no lo permita que los de Independiente del Valle, uno nada más, ya ha tenido por tanto. Claro. Aunque, insisto una vez más, de acuerdo a los famosos estudios que se han realizado a nivel de la FIFA, de la Conmebol, existe, creo que menos de la mitad de probabilidades en actividad física de contagiar a otra persona. Aunque parezca ilógico que tú estés peleando el balón con otra persona, que estés rozándote con otra persona, hay muy poca cantidad de probabilidades de que te contagies, o hay poca probabilidad de que te contagies. En todo caso, igual es un riesgo, igual están personas de por medio, igual yo no sé, pues, igual hay personas que pasan de los 30, 35 años, hemos visto, aunque sean atletas y todo lo demás, no podemos ser tontos en comparar una situación con la otra, cuando esta situación nos está dando recientemente contagiado y aún hay que esperar cuánto sea el foco, a otras personas que igual es riesgoso, pero que ya ha superado la enfermedad y que ya presenta cargas virales bajas, Luisito, que ya no puede ser contagiado. Luisito, parece que ha habido amor a primera vista el último fin de semana, le cuento. Mire lo que dice Vitito Guerra, saludos al Diamante Negro y le pone un corazón. Qué maricón este Vitito, por Dios santo, ¿no? Eso es amor. Espérense un ratito que nos tiene una información por acá nuestro productor. Algo iba a decir, si puede hablar. Perfecto. Oiga, mire, a propósito me está diciendo dentro de las señas que me está haciendo, porque es complicado mutear y hablar a la vez y conducir, pero me dice que el único factor de riesgo en un evento deportivo, por ejemplo en el fútbol, es el que haya traspaso de fluidos, o sea, en el caso de que el aliento le llegue directamente al jugador o las partículas de saliva le lleguen directamente al jugador y él y el otro lo perciba, más no de un roce, más no de sudor, ¿verdad? Aunque yo, ahí sí me quedan las dudas, yo creo que si es, el sudor es un fluido corporal, pues, ¿no? Un manotazo en la nariz. Sí, pero... No, claro, pero no, los jugadores se secan la cara y por ejemplo le van poniendo la mano en la cara, es otro factor de contagio, pues. El mismo balón.
el mismo balón. Claro, oye, se dijo que no iban a permitir que los jugadores escupan en la cancha. Vaya pues a ver acá en Ecuador cómo escupen en todo el mundo, cómo escupen a cada rato. Sí, o sea, puta que tienen de eso. Entonces son circunstancias y circunstancias, a eso yo me refiero. O sea que digamos, por ejemplo, en el gimnasio, no, es que no hay mayor forma de contagiarse. ¿Y cómo sabes que el que hizo anteriormente y cogió las pesas y la levantó, el que se acostó en el banco? No estuvo sudado y dejó sus partículas allá o estornudó encima de esa vaina. Pero ahí por eso es el cuerpo. El fin de semana se dio un partido de la segunda categoría acá en Santa Elena. Acá hay un estadio habilitado llamado El Dorado en Ancóncito. Y Juan... El Dorado es lo que tiene que traer ya Guayaquil para hace rato. También. Entonces, al término del partido, la terna obviamente, o el cuarteto de árbitros va al centro con la separación de vida como señal de haber culminado el partido. Y la sorpresa, me comenta un chico que hace periodismo acá localmente, ellos transmiten vía Facebook el partido, que el médico de un equipo fue al centro del campo a tomarse una foto con los árbitros, sin protección alguna, y también los árbitros permitieron aquello. O sea, si localmente no respetamos, ¿qué esperamos el resto? Entonces, no creo que todo se cumpla por más que haya recomendaciones tan estrictas, que haya protocolo. Hay un momento que la gente no hace caso y eso o les vale. Escuela. Sí, nos contaba un amigo en común, Juan Pablo, amigo en común, que usted lo quiere mucho y lo nombra mucho en su programa. Nos hacía una, no voy a decir el lugar, no voy a decir el sitio, pero ya le voy a contar luego de leer el mensaje, porque ya nos llegó el mensaje desde allá, desde Milano, Italia. Dice don Helmut: en España está complicado el tema. Tengo noticias de que se han tomado nuevas medidas de restricción en diferentes ciudades del país, mencionado tales como Madrid. En Italia, si bien es cierto, existe un incremento de contagios, pero debo decir que está de mejor manera controlado. Vea, es lo que nosotros podíamos en algún momento pensar. Allá en Europa se ha relajado mucho la gente. Y es lo que está ocurriendo hasta cierto punto aquí. Muchas gracias a don Helmut Saavedra por colaborar con la información. Él está allá en Milán y tal y sabe lo que está pasando allá. No nos están cuenteando, no estamos viendo noticias falsas o vendiendo humo. Él nos está diciendo lo que usted pasa. Usted no se pega a Fabricio Salcedo. No, para nada. Yo soy comprobado y de lo que estoy viendo, pues por eso pongo canales informativos de credibilidad. Porque hay que ver también lo que sucede alrededor del mundo. Entonces... un amigo en común. Vito, te veo. Saludo al colega Vito. Saludos y a todo su sequito, como dijo el compañero. Y a tu compadre Luis Miguel Delgado. Sí. Ah, sí, compadre, un abrazo. Oye, no me ese es más enfermo que contagiado del coronavirus. Sí, 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 mucho más enfermo que algunito que yo conozco. Oye, entonces me decía el colega y amigo. Dice que vi a la costa el fin de semana último un campeonato, pues, de algo parecido al tenis. Ah, de pádel. Un club. Pero esto, es que se trata de decir, de no hablar, de no decir el deporte, porque vamos a sacar conclusiones. Pero bueno, dice que el lugar donde se practica esto estuvo así desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y que el 95% de las personas todas sin mascarilla. Y era la francachela. Entonces, ¿cómo podemos controlar una situación así si nosotros mismos no hacemos conciencia? Con estas nuevas leyes que han dictado en Guayaquil, ya de la liberación de la placa y todo lo demás, aunque ya se está estudiando también el asunto de los bares, también lo leí, ¿no? Ya se está estudiando el asunto de los lugares para divertirse con espacios abiertos. ¿Cómo podemos nosotros explicarles a la gente que esto no ha pasado? Que esto todavía continúa y que debemos tener el mismo cuidado de siempre. Pero lamentablemente la gente se relaje, que también el encierro debe volver loca a la gente. No sé qué ibas a decir de Juan Pablo o Luis. Ya, pero ahí yo creo que es todos, ¿no? Que tiene la primera piedra que está libre de pecado. Claro. Todos hemos sido irresponsables en distintos márgenes. Sobre todo, Marquito, sobre todo. Sí, ha habido gente que ha ido a fiestas, ha habido gente que ha armado fiestas. Ha habido gente que ha ido a tomar a lugares, ha habido gente que ha estado en reuniones en casas sin mascarilla, ha habido gente que se ha reunido con gente mayor en diversos hogares, o sea, todos y todos hemos estado involucrados de alguna u otra manera en una u otra cosa. Menor o mayor índice de responsabilidad.
o hemos salido también, a lo mejor, con nuestros carros en momentos en los que no nos tocaba nuestra placa y que, o bien por un desconocimiento, o bien por una, un sentido de que te olvidaste, o bien porque simplemente decías, oye, es que me tengo que ir aquí cerca al mercado a comprar X cosa, o aquí al Supermaxi, o aquí a la gasolinera, rapidito y todo. O sea, todos tenemos... Pero Juan Pablo, que es un colaborador mío en mi negocio, él sí podía circular tranquilamente cualquier día porque tenía el salvoconducto. Por eso, pero ¿sí, en teoría, Juan en Pablo? Teoría cada vez que vas a utilizar... Va a comprar. O sea, cada vez tú puedes salir... Él va a ganar bien la cosa, andaba comprando. Sí, güey. Cada vez que, por ejemplo, en ese sentido, cada vez que tú vas a utilizar para una circunstancia relacionada a la cosa de primera necesidad, ok, puedes hacerlo. Pero ¿y cuando no? Todos hemos, de alguna u otra manera, estado, se nos ha pasado una hora, hemos salido en el carro equivocado porque nos hemos olvidado, hemos utilizado mal X o Y salvoconducto o documento. O sea, todos hemos caído, en, repito, en mayor o menor medida. Otra cosa es que te mandes en una fiesta y empiezas a tomar desde el mismo vaso con una persona que está tosiendo y todo. O sea, distintos grados. Pero todos, por eso te digo, que lance la primera piedra el que está libre de pecado. Todos hemos sido de una u otra manera, hemos de alguna u otra manera vulnerado ciertos criterios óptimos que se debería seguir. No hemos sido los óptimos pues, en el comportamiento. Nadie. Afortunadamente, en varios aspectos, en la ciudad y en el país, hemos avanzado, o más bien se ha disminuido la tendencia de la pandemia, y eso es correcto. Eso no significa que hay que ya salir sin mascarilla, viva la vida, en absoluto. Hay que también tomar las cosas con ahora, calma. Ahora, Marquito, volviendo al tema COVID fútbol, ¿qué hacemos con Independiente en Liga Pro? Te pregunto yo. Mira, este yo creo que... es un choque... prácticamente uno se despide Barcelona, se despide Independiente este fin de semana. Y es el sábado, son horarios unificados. Entonces, ¿qué hacemos con la Liga Pro? ¿Qué hacemos con Independiente? A ver, lo más probable es que Independiente tenga jugadores contagiados. No nos podemos hacer los locos de eso. Tiene que haber. O sea, por derecha y dentro del contacto que hubo y todo, debería, dentro de las posibilidades, haber algún contagio. Ya, y entonces aún así tú quieres que se juegue Barcelona el Flamengo. ¿Qué tal las huevas tú? Es que eso te digo. A ver, yo escucho lo que dije. Para mí, no le cambie pendejado a Juan Pablo. Sí, o si vas a suspende todo el campeonato, pues no solo Barcelona Flamengo. Pero es que también, ¿por qué tiene que ser tan radical en aquello? Recuerde que hay un interesado sobremanera que esto termine y rápido, que es Liga Deportiva Universitaria de Quito, del cual también tenemos que hablar, ¿no? Porque supuestamente Liga está a esperas de ver qué es lo que pasa, pues, con Independiente del Valle, sobre todo. Imagínense. Que Independiente del Valle, por cuestiones sanitarias, que debería ser así, quede aupado de jugar sus partidos restantes. Liga tendría que esperar, pues, hasta segunda orden también poder saber si termina primero en la primera fase y llega a la final del campeonato. O sea, esto es un efecto dominó. Todo tiene que ir de la mano. O sea, si suspendes a Independiente, tienes que suspender todo, lamentablemente. Pero es preferible suspenderlo ahora que suspenderlo ya cuando tengas más gente contagiada, más gente jodida. Y ahora, ojo, van a querer hacer el Sao Paulo desde mañana, ¿no? Sí, Sao Paulo. Llegó ayer sin problema. Imagínense. Bueno, Sao Paulo tampoco ha presentado casos, ¿no? Ya haber salido en lo que fue Sao Paulo River el fin de semana, que no, bueno, la semana pasada, que no se ha escuchado nada del tema de casos positivos. Pero, entonces, por eso le digo, ¿qué hacemos? Si ya arrancaron este torneo, ambos, o sea, Liga Pro y Libertadores, pues hasta dónde lo quieres tener. A ver, para mí lo más sensato de Libertadores es que tienen que terminar rápido la fase de grupos y ya el tema de eliminación directa ser un solo partido, no ser individual. Oiga, ahorita sería importantísimo, ¿no? Pero lamentablemente hay que respetar los cánones, hacer una invitación a don Eulogio Vera, ¿no? Decirle, Ñaño, conéctese aunque sea 5 minutos para que nos aclare tanto nota. No sé si Luis puede hacer la gestión, todavía estamos a tiempo. Ese es el único voz o es el único profesional que hoy por hoy nos podría dar una respuesta concisa a lo que vamos a preguntar, porque él sabe, le está manejando el protocolo acá junto a la Liga Pro y todo lo demás, y es conocedor del tema. El único que podría sacarnos de dudas, porque ninguno de nosotros somos doctores, pero sabemos por cuestiones de cultura general y lo mucho que hemos visto en televisión acerca del comportamiento del virus, que la situación no es tan fácil,
porque el virus entre 5 y 7 días para que puedas tú realizarte una prueba y poder efectivamente, no sé, determinar si es que de verdad lo tienes. Y si es que de verdad lo tienes, viene la prueba cuantitativa donde te demuestra qué cantidad y qué porcentaje lo tiene en el cuerpo. O sea, son tantas cosas y así se piensa jugar mañana, Marquito López. Yo lo veo con cara como de dudas, pues, ¿no? Oye, eso es solo paréntesis. Lámpara, una noticia ahorita que veo. Esa pana de Jimena Zamora, la que fue Miss Ecuador, está desaparecida. La gente está que desaparece como loca, ¿no? Sí, ¿no? Secuestro y secuestro y secuestro. Parece que hay billete en eso de ahí. Jimena Zamora ha desaparecido, así que aprovechamos. Pero ya reconfirmado. Sí, ya le sacaron. Billete, oye, Luis Andrés. No, es que loco, la secuestraron a Elsie Valencia, que es la hermana de Egner. De ahí, tres peladitos más. ¿Tú te acuerdas de Adib Mansur, que participaba por el Centro Deportivo Olmedo en, el, sí, claro. en la Liga Pro? En la Liga, era un Liga homónimo, Pro. Creo. La hermana de ella, de él, desapareció, pues la secuestraron por 2 días. La hermana de Adib Mansur, del pana que representaba el Centro Deportivo Olmedo. Y ahora es Jimena Zamora, loco. Así que pilas para la gente que nos está viendo. Y el si chico, la visto, pues. Ha desaparecido. El chico de Puerto Azul o del Horizonte, nunca se dijo cuál, que se. El papá era decano de la Facultad de Veterinaria en la Católica. Por eso lo habían secuestrado también. Ganaba en bicicleta. El papá era decano, sí. Sí, es decano, perdón. Bueno, o sea, él estaba pedaleando aparentemente por la espola o algo así y lo secuestraron. En todo caso, a ver, lo que te quería decir, Juan Pablo, a todos más bien, la prueba que arroja el positivo fue elaborada ayer, ¿verdad? Y hoy también. El nuevo caso. Hoy lo reconfirmaron. No, hoy salió un jugador positivo adicional de los que teníamos. Claro. Eran 7, son 6 y 2 de el departamento. No. Pero 6 jugadores. Pero recuerda que hay dos personas más que son delegados. Uno dice que es de utilería y otro médico, me parece. Son 8 en total. Hoy ya son 9, porque ya son 7 jugadores. Correcto. Escríbale un elogio para que nos atienda, aunque sea 5 minutos. Oiga, a propósito. Este man de Marco es pana. Oiga, a propósito. JJ es el más pana. Oiga, a propósito de secuestros allá en Paraguay, también al ex vicepresidente de la República también lo tienen secuestrado. O sea, parece que esto es una modalidad de estos extremistas que realmente quieren joderle la vida a todo el mundo, o sea, y vivir a lo fácil con el billete fácil. Pero bueno, ojalá que todos esos casos logren tener feliz término. Algo manifestaba Juan Pablo. Sí, el nuevo jugador que, bueno, se conoció hoy día de Flamengo, es familiar de Vitinho. Ay, Dios mío. Vitinho. Amor a primera vista ya en. Séptimo contagiado. En Puerto Azul. Saludos, gracias. Bueno, ¿qué le iba a decir? Que todo ha sido la voz, dice, que proyecta Juan Pablo y que es muy parecido al tono al de Luis Miguel. Entonces, que ahí fue. Par de zorros que se. Yo lo que te quería decir es: si es que el domingo hacen la prueba. ¿Cuántos días antes, o más bien, cuántos días después del contagio ya te arroja el positivo? De 5 a 7 días, eso me dijo la doctora, por eso yo le discuto. O sea, imagínense que usted puede ser asintomático y se hace una prueba y sale positivo, porque no tiene síntomas. Pero imagínense que yo tengo un dolor de garganta y me sienta decaído. O sea, yo ya tengo que preocuparme, pero no me sirve de hoy día, mañana pasado. De acuerdo a lo que entiendo, es cuando ya haya incubado el virus en su cuerpo. Por eso dicen que cuando uno tiene el riesgo de haber contraído el virus, usted tiene todavía entre 3 y 5 días para dejarlo aquí en la garganta. ¿Y cómo es la única forma de dejarlo ahí? Haciendo las gárgaras y no permitir que ingrese a los pulmones, no. Y todo eso, que es donde realmente es peligrosísimo. Arco, sí, bicarbonato de sodio. Sí, gárgaras de bicarbonato y sal. Eso dicen eso que. Eso ya no sé. Eso reconfirmado por médicos, Marquito. Por eso es el tiempo de incubación del virus dentro de los pulmones, pues. Ah, pero eso de dejarlo aquí, eso es un tema mucho más complicado que yo, la verdad, no me quiero. Pero estamos hablando del tiempo. Usted pregunta un tiempo: 5 a 7 días. A eso voy. O sea que lo mínimo, si te vas el día 4, va a ser por gusto, en otras palabras, bajo tu concepto. Ok. Es que,
Ya, pues es que no hay ninguna conclusión, pero a ver, si no es bajo mi concepto, entiendan, no es que me lo invento yo, y me lo dijo una profesional en esto. Ya, ok, bajo el concepto que estás dando, el día mínimo que pudo haberse contagiado, o sea, 5 días hacia atrás, sería el martes, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si pero usted asumiendo que se contagió aquí. No. Es que tú me estás diciendo entre 5 y 7 días. Entonces, por lo bajo, o sea, si es que decimos que se arrojó de uno el resultado, se contagió el martes, ¿verdad? El martes, porque ayer arrojó el resultado positivo. Sí. Mi pregunta es, el jueves, 2 días después, cuando estuvo involucrado con la gente independiente del Valle, ¿ya era un ente de contagio? Esa es la gran pregunta. O sea, claro que sí, claro que sí, pues ya lo tiene, pues. Ya, pero es que el doctor Eulogio Vera, justamente que hoy lo contacté, me dijo lo siguiente. Usted puede ya, luego de eso, o sea, luego de hacerse la prueba, aproximadamente, perdón, usted puede hacerse la prueba hoy. Acá me está contestando eso Gianfranco, porque lo acaba de verificar. Lo que pasa es que no quiere hablar, está tímido el hombre, no quiere hablar. Ya, pero porque debería él datearnos. Timidón. Sí, porque debería datearnos, pero dice que a partir del tercer día ya es contagioso. Ya, Eulogio Vera. Usted puede hacerse la prueba hoy y contagiarse mañana. Entonces, a partir del contagio, luego de eso, aproximadamente en 48 horas, es decir, 2 días a 5 días, es el lapso de tiempo, usted empieza a contagiar. Por lo tanto, si es que estamos partiendo del hecho de que se contagiaron solo 5 días antes, entonces quiere decir que el jueves, 48 horas después, lo más probable es que no hayan sido entes de contagio. Eso es lo más probable. Ahora, ¿qué pasa si se contagiaron antes y no el martes? Pero del martes al jueves ya, pues ya han pasado 48 horas, pues Marquito. Por eso te digo, depende. ¿Depende de qué? Pues si está hablando de 48 horas, se contagia el martes, el jueves ya es factor de contagio. ¿Por qué dice que no? Porque lo que dice es que es entre 48 horas y 5 días. Pues 48 horas y 5 días, o sea, 2 días o 5. No, entre 2 y 5 días, depende del organismo. Puedo contagiar a los 3 días, tú puedes contagiar a los 2, Juan Pablo a los 5, llegué a los 6. Pero usted está fijando una base matemática de acuerdo a la prueba que le hicieron el día de ayer, ¿verdad? Ajá, partiendo de eso. Pero si la prueba se lo hubiesen hecho antes de ayer y salía, usted no sabe si se contagió el martes o el lunes. O sea, ya esto, claro, entramos a elucubrar, pues. Por eso te digo, ya, pero entonces, si es que ya estaba contagiado antes, ¿cuándo fue la penúltima prueba que se hizo el Flamengo? Eso también hay que verlo. Ya, pero yo le pregunto algo a usted. No hablemos de que la posibilidad y probabilidad es que se contagió aquí. Perfecto. No, eso a mí no me importa. Pero si se viene contagiando de Brasil, es lógico que va a contagiar pues a los jugadores independientes, pues. Si ya el Ceará, el equipo que nos dijeron hoy temprano, que es el que había jugado contra Flamengo y que también tenía contagiados. Entonces, si somos y utilizamos el sentido común, JJ, por favor, yo creo que vamos a llegar al criterio de que ya los manes vinieron contagiados de allá de Brasil. Tenemos más de 50 personas conectadas. Muchas gracias por darle likes y poner compartir en el programa Hasta las Bolas, hablando de un tema que realmente tenemos que hablar. Ahora, los rivales de Liga, ¿cuáles han sido en este ámbito internacional o cuáles van a ser para también? River y Binacional. ¿Cuál? Sao Paulo, River y Binacional. Ya, jugó con Binacional, ganó su partido, allá no hay mayores novedades, pero tiene que enfrentar al Sao Paulo. Mañana. Y allí ya se prenden las alertas, pues también, ¿o no? ¿O solo porque en el Flamengo? ¿Usted cree que si Flamengo viene contagiado, Sao Paulo también tiene posibilidades de tener gente contagiada pues en el fútbol allá? Todos tienen posibilidades, pues ya, todos. Si vamos a eso, todos. Sí, pero es lógico que si vienen del mismo país y ha resultado que aquí se ha comprobado que están contagiados, la posibilidad también es elevada, pues, ¿no? Eso es porque tú te ahuevas, pero no es así tampoco. Pues. No, es que no se trata de ahuevarse o no, pues. Yo quisiera que usted se ponga en el panorama de ser parte del espectáculo futbolístico y usted sepa que se va a enfrentar un 5-5, un juego de barrio, que tenga sus 5 malos y que se enfrente a nuestros 5 jugadores, a ver si va a querer jugar contra nosotros, pues nosotros ya teniendo síntomas de COVID. A ver, ¿quién tiene síntomas de COVID en el Sao Paulo? Uno, la distancia entre Sao Paulo y Río de Janeiro es muy amplia. Y eso... Pero yo no estoy diciendo que es en Río la fuente máxima de contagio, es todo Brasil.
Es no, todo Brasil. Por eso, pero el hecho de que hayan venido gente de Río de Janeiro, es como que, o sea, aparezcan 5 contagiados en Chuchufindi y tú digas, chuta, es que voy a jugar contra el equipo de Ian Ortega de Guayaquil, entonces le voy a tener miedo. No, son cosas separadas, pues. Son, inclusive estando dentro del mismo Río de Janeiro, el Flamengo versus el Vasco da Gama, no necesariamente van a proceder de lo mismo. Claro, ahí haces otro análisis y dices, chuta, los dos son de Río de Janeiro, tengo más miedo. Pero si uno es de Sao Paulo, el otro Río de Janeiro, que están como a casi 500 kilómetros de distancia, no pasa por ahora, ahí. ¿Ustedes saben cuál es el protocolo de la Conmebol en el sentido de con qué tiempo de anticipación deben hacerse la prueba antes de un partido? Seguro que es el mismo del partido, uno. Pero deben hacer con 48 horas, 72 horas. ¿Ustedes saben, conocen ese protocolo para más o menos tener una idea cómo se está manejando a nivel Sudamérica esta pandemia del COVID? Es que ahí viene el tema. Es que ese es el tema, pues, ¿no? Porque usted me puede decir, claro, pero si mañana todos los jugadores que están presentes en la puerta de ingreso al Monumental se tienen que hacer la previsal en negativos, pueden jugar. Claro, es la lógica que pueden jugar. Pero ¿cómo sabemos si esa prueba rápida, porque creo que es la rápida, les arroja un resultado fidedigno? ¿Cómo sabemos? Jan, yo creo que todos los clubes, no solo en el país, en Sudamérica, en sus torneos locales, hacen pruebas, no sé si a diario, cada vez que van a los entrenamientos o a los partidos oficiales, y obviamente una especial antes de cada país. Yo de eso no dudo. Pero tú decías, ¿con qué frecuencia lo hacen? No sabría exponerte más porque, repito, antes de salir de un país lo hacen. Previo a sus partidos, en sus torneos locales lo hacen. Entonces, ya genera duda de cómo realmente puedes contagiar. Y volvemos a lo mismo. Pero a ver, hoy analizaban el caso con un profesional y decía que la mayoría de contagios de los futbolistas que han dado positivo no se han contagiado en el círculo deportivo. Se han contagiado a nivel de terceros, pero provenientes de las familias de ellos. Y ahí vamos a lo que dice Marcos. No todos se cuidan y en las 24 horas no estás bajo la lupa de tu club o tu médico. Ya también depende de cómo tú realmente te cuides, si te quieras a ti y a tu familia. Porque ahora salía también un anuncio hoy que me parece también muy lógico, un video en el cual hablaban periodísticamente la situación de que nosotros cometemos un error, quizás todos los cometemos, ¿no? Andamos con una mascarilla en el carro fijo o tenemos una guardada con nosotros y siempre nos ponemos la mascarilla antes de salir de la casa. Tú sales de la casa y sabes que vas al comisariato, vas al supermercado a hacer compras, te jalas la mascarilla porque sabes que vas a tener contacto con gente y tienes que andar sin mascarilla. O sea, no puedes andar sin mascarilla. Vas a entrar a un lugar que te dicen prohibido el ingreso sin mascarilla, te pones la mascarilla. Te vas a comprar una situación a un centro comercial, te pones la mascarilla, normal, pues si no te dejan pasar. Pero cuando vas con tus panas, Marquito López, mi socio, viene el abrazo, el beso y toda la pendejada, ahí no te pones mascarilla. ¿Cómo sabes si Marquito López no tuvo un contacto del tercer tipo que lo pudo contagiar? Y yo confío en Marco que no va a tener porque yo lo veo todos los días y no tiene ningún síntoma. Vas, te contagias. Dice que la mayoría de contagios hoy por hoy en el mundo es por esa situación. Porque Jan, confiamos demasiado más en nuestro círculo íntimo y sabemos que ellos no se van a contagiar. Mira algo más. He visto casos que la gente, si bien es cierto, hay mascarillas reutilizables, pero la gente ya abusa de aquello. Creo que con una puesta en el día es suficiente porque tú vas al supermercado, vas a la calle, entras a tu casa y sales y te vuelves a poner la misma mascarilla. Mucha gente hace eso y lo he visto. Entonces, no sé si es por recursos, por facilidad, por vagancia, pero la hacen demasiado reutilizable cuando lo lógico es usarla y botarla. Tampoco es algo tan caro, pero también por ahí va el tema porque tú la que llevas al supermercado, la guardas, te la vuelves a poner y sabes que la mente también está contaminada. Mucha gente se cuida de esos detalles pequeñitos, pero que parecen tan esenciales. Lo que pasa es que también depende del estudio que se le haga al uso de la mascarilla, porque el otro día conversábamos con Gianfranco también y él me decía que la mascarilla, la típica, la quirúrgica, tiene un tiempo de uso de 4 horas. Pero yo le decía, pero son 4 horas consecutivas. ¿Qué pasa si tú te la pones 10 minutos para bajarte del carro y ya? No vas a botarla, pues tampoco. Claro, esa es la otra. Esa es otra. Hay casos y casos. Por ejemplo, yo tengo una mascarilla que es reutilizable,
que es de marca la mano, es de marca, es la misma marca de acá, la compré por acá. Pero yo sí la lavo cada cierto tiempo, o sea, tiene que lavar cada cierto tiempo. Otros que no leen mucho cometen la ingenuidad, digo yo, de ponerle alcohol a la mascarilla reutilizable, a la mascarilla que es desechable. Entonces ya pierde pues la capacidad de formar una barrera entre el que lanza o entre el que, al que le lanzaron. Entonces ya viene la otra parte, ¿no? Y eso yo sí creo que debe ser un tema a tomar en cuenta. Oiga, señor Marquito López, ¿usted no tiene que recomendar algo a la gente? Sí, se ha olvidado el hombre. No, lo he escuchado hoy. Pero está peleado, yo creo. Déjame antes a mí recomendar rápidamente. Profesionalízate a ti mismo y obtén tu licencia tipo C y E para todas esas personas que están conectadas. Aprende todo lo necesario de mecánica, modalidad online y prácticas presenciales. Llámanos al 5175, extensión 2730, Escuela de Conducción Conduce Ecuador del Tecnológico Bolivariano. Obtén diciendo que vistes en el programa, acá en Hasta las Bolas o en la cuenta de Instagram mía, obtén el 10% de descuento para inscribirte y te puedes profesionalizar. Así que pilas ahí, tecnólogo ahora puede ser, si es que te profesionalizas con la licencia tipo C y tipo E. Señor Marco López. Sí, efectivamente, Luis Andrés, yo que te quiero decir es que para cobrar todas tus deudas y para pagar también aquello, ¿qué esperas para bajarte la aplicación de una? Puedes pagar y cobrar directamente desde tu cel. Pagas fácilmente la salida con tus panas o incluso el taxi. Bájala en el App Store o en Google Play. Más que rápido es de una. Con el respaldo, y a la vez si también te la puedes llevar de una, ¿no? A la vez si le puedes pagar también con la aplicación claro. De una, con el respaldo del Banco Pichincha. Oiga, tenemos unos mensajes. Don Darío Sánchez Maribén está sintonizándonos. David Alejandro Quesada dice, mi hermano Marquito, un fuerte abrazo a la distancia, un excelente programa que rompe barreras en el periodismo deportivo. Ay, 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 ese mensaje, Marquito, romanticón, ¿ah? Un fuerte abrazo para mi pana David Quesada, del municipio de Cuenca, ¿no? ¿Ya? Uno de los colaboradores de Pedro Palacios, el alcalde actual de la libérrima ciudad de Santa Ana, de los Cuatro Ríos de Cuenca. Pero dígalo con el acentico cuencano. Santa Ana, lo cual... debe más darle un saludo a mi hermano David Quesada de Santa Ana, de los Cuatro Ríos y Cuenca, Tome Bamba, Yanuncay, Machángara, y me falta uno, Tome Bamba, Yanuncay, el Tarski y el Machángara, a Santa Ana, de los Cuatro Ríos y Cuenca, un fuerte abrazo con Shumir. Ahí está, saludos entonces para nuestro amigo, gracias David Alejandro Quesada. Eduard Vera dice, compañero, buenas noches. Eso es viveza criolla, Flamengo quiera, y eso porque ya se siente perdido en la fase de grupos, dice él. Mateo Rojas, me imagino que Independiente ya debió comenzar un protocolo sanitario y si aún no ha hecho algún comunicado, hay que esperar. Mateo Rojas, y antes de viajar a Ecuador, ¿no se realizó un control sanitario? Pregunta él. Dice, nadie va a decir que se contagió dentro del entrenamiento. O sea, no, es que de acuerdo a lo que manifestamos, que se había comprobado, que la gente no se contagiaba entre ellos mismos, sino a nivel de terceros, o sea, cuando iban ya a sus hogares. Jan, acá tengo algo que a lo mejor pueda ampliar un poco el espectro y aclarar ciertas dudas. Lo leo en referencia al protocolo de operaciones para la reanudación de las competiciones de clubes de la Conmebol en el encabezado de realización de pruebas de COVID. Obligatoriedad de realización de pruebas COVID-19, inciso 3, todos los miembros de las delegaciones y personal comprendido en la zona 1 del estadio, además, perdón, ese es el 3, que son los de oficiales, árbitros, médicos, antidopaje, etcétera, pero leo el 4, asimismo, las delegaciones locales y el personal de trabajo del club estadio, en la zona 1 del estadio, pasapelotas, camilleros, policías, entre otros, que no necesiten trasladarse de una ciudad o país a otra para comparecer en el estadio, deberán realizarse la prueba mencionada, PCR, no más que 5 días antes del partido y deberán enviar sus resultados directamente a la Comisión Médica de la Conmebol hasta 24 horas previas al inicio de dicho partido. Es decir, o sea, son dos pruebas, una 5 días antes y otra el mismo día del partido. El mismo día del partido, no lo sé, ya te voy. Creo que no. Pero es que, en cualquier caso, a ver,
Tengo que corroborarlo ahí. Pero puedes hacerte, por ejemplo, la prueba 3 días antes del partido o 2 días antes del partido. Pero lo que tienes que mandarla es por lo menos 24 horas antes de que se desarrolle el mismo. Entonces, partiendo del hecho de Flamengo, Flamengo jugó contra Barcelona el jueves pasado, jueves 17. Contra, ¿verdad? Independiente. Contra Independiente, perdón, dije Barcelona, jueves 17, ¿verdad? Por lo tanto, el 12, el 13, el 14, por ahí se debió haber hecho las pruebas PCR. Y todos los que vinieron debieron haber salido negativos. El tema es si es que hubo el espacio necesario en el que ahí las personas ya no podían contagiar. Porque, a ver, el 12 definitivamente estaban sanos. Por lo tanto, no sé, pues, el 13, si es que el 13 se contagiaron o si se contagiaron el 14. O sea, ahí es que ya viene la incertidumbre. Y obviamente, si es que se hacen esa prueba y luego se hacen una prueba rápida antes del partido, no creo que ya, pues ya tienes las cuestiones necesarias para hacer aquello. Por eso es que salió ayer a la luz aquello, ¿no? De los casos positivos del Flamengo, porque tuvieron que haberse hecho las pruebas para enviarlas a Conmebol. Y ahí dijeron, oye, salieron positivos. ¿Quiénes? Los mismos que habían salido negativos antes. O sea, por ahí va la cosa. O sea, si es que hay las distintas formas de comprobar que los jugadores que van a ir a mañana a jugar contra Barcelona tengan un alto porcentaje de probabilidades de no estar contagiados, bienvenido sea que se juegue el partido. Pero mientras tanto, y que alguien no me diga lo contrario, yo no puedo decir que existen las condiciones adecuadas. Si tú me dices en la Liga Pro salieron 6 contagiados, como yo conozco más o menos cómo sale la Liga Pro, yo te diría, ah, ¿sabes qué? Ya se los aisló, ellos no han tenido otro contacto, a los futbolistas respectivos del mismo equipo se les ha hecho pruebas, ellos han estado negativos, después en el mismo día del partido se les hace de nuevo la prueba, salen negativos, pueden jugar, y yo te diría, ok, bienvenido sea, que se juegue, porque conozco el protocolo de la Liga Pro. El tema es que no conozco el protocolo bien de la Conmebol. Entonces, en torno a eso yo te diría, hasta no conocer bien qué es lo que sucedió con cada uno de los jugadores, te diría que no se juegue el partido. Si es que alguien me lo explica, un doctor, y me dice, ¿sabes qué? No hay riesgo, no, yo te digo, bienvenido sea, que se juegue, porque como dice Juan Pablo, hoy ellos son, no sé si mañana van a ser otros y no podemos estar dejando de jugar partidos por una circunstancia que a lo mejor no genera problemas. Porque si es que dejamos de jugar un partido y los mismos que jugarían mañana no estuvieran contagiados, no habríamos ganado nada, pues. Nos restan 10 minutos para la finalización del programa. Aprovechen para que vendan su chivo antes de que nos coja el tiempo de cerrar. Señor Luis Andrés Rojas y Salvatierra. A ver, vendemos el chivito por acá. Profesionalízate de ti mismo y obtén tu licencia tipo C y E. Aprende todo lo necesario de mecánica y otras cosas más. Modalidad online y prácticas presenciales, como se debe. Nada de simuladores y esas cosas. Prácticas presenciales y en los carros efectivos. Llámanos al 5175 extensión 2730, Escuela de Conducción Conduce Ecuador, del Tecnológico Bolivariano, señor Marco López. Y llegó De Una, el app más segura para pagar y cobrar directamente desde tu cel. Con De Una puedes pagar el taxi incluso a la Bessy. Bájala en el App Store o en Google Play y compruébalo tú mismo. Más que rápido es De Una, con el respaldo del Banco Pichincha. Es De Una y, como decía don Luis André, claro, aquí nada de simulaciones, simulador, todo es presencial y con los carros pepa pepa. Ah, claro, porque que se ve la computadora. Pero si usted podría pilotear un avión y hacer prácticas como lo hacen los camarones acá en la calle, imagínate, sería un caos el espacio aéreo. Bueno, a cada rato caería un avión, pues la tanta práctica que hacen, pero bueno, así es esto. A ver, menos de 10 minutos tenemos para analizar también la situación de lo que sucede casa adentro, ¿no? Las posibilidades, como lo decía Marco, en un análisis rápido, las tienen intactas 4 equipos, en este caso, ¿no? Liga de Quito, como el que lleva el sartén por el mango, pero ni tanto. Independiente del Valle, peleando como siempre, aunque algunos dicen que es un equipo fantasma. El Barcelona Sporting Club y Universidad Católica. Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo más probable que va a suceder de no, o sea, no mirando de que tenemos este problema del COVID ahora y que se van a jugar los partidos? Luis André.
A ver, quiero entender un poquito mejor la pregunta que hiciste, Jan. No la ¿Qué, no la ¿qué creen ustedes que va a suceder? ¿Quién será el ganador de esta etapa? A ver, para mí, yo me voy a manejar por las posibilidades que existen dentro de una tabla, de posiciones, que es lo que tenemos hoy fehacientemente, no hablando de tres puntos o los posibles que podamos ganar. Para mí, Liga Deportiva Universitaria de Quito se va a llevar, sin duda alguna, esta etapa. Analizando ahí, los partidos que tienen. Analizando los partidos que tiene, creo yo que Liga Deportiva Universitaria de Quito se puede llevar, o se va a llevar esta etapa. De ahí lo de Independiente del Valle me parece interesante. Sería el éxito que pueda ganar y que pueda tropezar por ahí. Podemos analizar solo los dos equipos. ¿Cuáles son los partidos? ¿Alguien que tenga el calendario a la mano? No sé si es Juan Pablo. Yo lo tengo a la mano. A ver. Liga, ¿con quién juega? Liga juega contra Técnico de visitante. Que no es fácil ese partido. Ese partido es jodido para Liga. El Técnico está fuera de pelea. Para mí, pero Técnico siempre te amarga una fiesta. Pero está jugando bien, está fuera Técnico. De pelea. Está jugando bien, Técnico, Yeye. Está fuera de pelea Técnico Universitario. Pero no te acuerdas lo que le hizo la canalla el año pasado. Lo goleó al Macará cuando iba puntero. Sí. Fue el único tipo que le ganó. Claro. Y siendo amigo de patio. Y a Melec también le ganó, si no me equivoco, el año pasado. Claro. También. A ver. Si me preguntas a mí, para mí Católica es el mejor opcionado. ¿Por qué? A ver, Técnico, ¿y quién más, Liga? A ver, Independiente juega con Barcelona. Ya. No, pero vamos con Liga, que va primero. No, Liga. Liga juega de visitante contra Técnico Universitario. Ya, ¿y de ahí? Ya, de ahí viene Independiente. Contra Mucho Ruta. Liga un partido, termina con claro, Mucho Ruta. Claro, es que falta Mucho un partido Ruta. Más, pues. Mucho Ruta. Vamos por fecha, esta es la fecha 14, Independiente Barcelona. No. Vamos por Liga. Liga le toca. Cierra contra Mushiru en caso. Eso sí son para mí, no se puede decir nada, pero para mí son 3 puntos a Liga ya. No, ¿por qué 4 qué? O sea que le va a sacar uno al Técnico. Yo creo que no pierde Liga en Ambato. Ya, póngale 4 puntos. Yo pienso que pierde en Ambato, pero póngale 4 puntos. Yo digo que no pierde en Ambato, ¿tú crees? Yo sí creo que pierde. Para mí Liga gana en Ambato y gana en Casablanca. Bueno. Liga tiene que asegurar su puesto en Libertadores. ¿Usted qué piensa, Luis Andrés, para llegar a un consenso? ¿Pierde, gana o empate en Ambato? Yo ya te dije que Liga para mí va a ser el que se lleve. No, pero estamos hablando de un partido. No, gana. Gana, sí, ya. Gana, sí. Entonces, ponle 4 puntos a Liga. Yo, 6-6 va a Liga. ¿Usted va a Liga a ganar los dos partidos? Entonces, sí, ya no hay pelea, pues. No. Por eso estoy diciendo, para mí, saca 6-6 Liga entre dos partidos finales. Pero entonces ya no discutamos más, ya no decimos nada y cerramos el programa. No, cada quien tiene su opinión, pues ya. Por eso le digo, es que si usted dice 6-6, ya no hay vuelta que darle. 3 minutos. Pero esa es mi opinión, pues. Típico. ¿Cómo? Hace 3 minutos JJ dijo que solo sacaba 3 puntos. De 4 dijo. No, como mínimo, pero o sea, para mí Liga gana en Ambato y gana en Casablanca. O sea, Liga no pierde allí en Ambato. Bueno, para mí saca, póngale 4, Juan Pablo. Ya, Independiente, ¿contra quién le toca? Barcelona. ¿Quién más? Barcelona y juega contra Orense de visitante. Ya, 6 puntos póngale. Sí, para Orense 6 puntos. No confío en Barcelona, se confundió ya. A ver. ¿Dónde juega? Ha hecho grandes partidos Barcelona en la capital. ¿Dónde juega? En Independiente mismo. Ya. ¿Golkip? Juega en la capital. Es Independiente del Valle y yo no voy a recular en mi criterio. No se trata de confiar o no en Barcelona, se trata de ver el nivel futbolístico de un equipo. Independiente veces, para mí. A veces equipo con más nivel. Independiente para mí, hoy por hoy, en Quito le gana a Barcelona. Ya, ponle 6. Ahí está la disputa, porque Barcelona tiene contra Independiente. Y si Barcelona le gana a Independiente, ¿cuál es el siguiente partido que tiene? Nacional en Guayaquil. 3 puntos, póngale. Entonces, si gana los dos partidos Barcelona, también hace una buena cantidad de puntos, pero... Barcelona Católica. Oiga, pero Barcelona tiene que jugar con Independiente y ahí el pequeño detalle. Pues. Ahora, Católica. Católica. Visita a Delfín este fin de semana. ¿En dónde? No, pues. Visita, pues, hermano. Visita, bueno, ay, visita. No te escuché la palabra visita. Visita. Y cierra con Emelec acá en Guayaquil. No, allá en Quito. Perdón, en Quito. Me equivoqué. Ya. ¿Y usted qué cree? ¿Que fácil le va a ganar al Delfín Católica? Delfín es cosa seria en su patio. ¿Los rivales de Católica?
Delfín, Delfín y ¿cuál es el otro? Emelec en el Capoel o en Quito. Quito, era que jugaba en Quito. No, pues eso es Almeja, pues eso es Almeja y usted lo sabe, pues. Dos puntos hace Católica para mí. Ese otro, pero o sea, realmente mira, ahí, mí, ahí es cuando yo, ahí Barcelona es cuando Marquito López y Castillo, con todo lo que yo lo considero y que pienso que debe ser uno de los jóvenes comentaristas más importantes del país, me tira los libros y me los a la mierda. ¿Cómo vas a, pero cómo vas a decir que Melec, que es una almeja hoy por hoy, te va a ir a sacar un punto allá en Quito? No, no es que le va a ir a sacar un punto, es que yo no lo veo a Católica. Creo que cuando las papas queman, Católica lastimosamente nos ha demostrado muchas veces que se cae. Y Emelec, sacarle un empate a la Universidad Católica, en este caso para Emelec. Pero si Emelec no puede ni ganar en casa, le va a ganar en Quito. Pues, por eso te digo, o sea, yo creo que va a seguir con esa tendencia de una media de puntos por partido. Capaz que al Cuenca ahora Emelec le va a ganar. Capaz que al Cuenca, porque Cuenca está en la ruina, a lo mejor. Pero así como tú dices. ¿Usted que le tiene fe a ese equipo, no? No, yo es para mí juega. ¿Sabes qué? Es impresionante la fe que le pone al cuadro millonario. Para mí juega muy mal, pero así como. Y muy mal jugando, ¿le va a ganar o le va a sacar un punto a Católica? Yo te digo, para mí, Liga de Quito, Católica y Barcelona sacan 6 de 6. Independiente saca 3 nomás, porque va a perder con Barcelona. Ahí está. Que Barcelona le gane Independiente. Yo no creo. Yo tampoco creo. ¿Va a resumir como la de Fénix? Ni de lejos. ¿Tú crees, Jan? Tú lo que estás diciendo es que Independiente, papelito, ya, gana todo. Yo no sé qué tan fácil sea eso. ¿Cómo que tan fácil? ¿Cómo que tan fácil? El siguiente rival no es el Barcelona. No. Pero a pesar del momento, Barcelona puede ganarle a Quito. A ver, es Barcelona contra Independiente, o sea, Independiente contra Barcelona, partido rejodido. ¿Cualquier cosa puede pasar? Sí, y después Independiente, después Orense contra Independiente. Ojo, es en la costa, ojo, todo lo demás. Yo creo que Independiente le ha pegado a su equipo, a mi equipo y al equipo de todos donde sea. Está bien. Y ahora se me pone con el Orense. Ojo, es contra el Orense. Al Orense le ha ganado. No. Hasta el equipo de Radio Sucre pues le ha ganado y se pone con pendejadas ustedes. ¿Quién tapa de Radio Sucre? Papá, pues. O sea, Juan, si lo quiero. Oye, a Orense le ha ganado todo el mundo en casa. Y ahora dice que Independiente del Valle, el que ve, le metió 5 a Flamengo, no le va a poder meter, no le va a poder meter un gol a Orense. Déjese de pendejadas, pues. Cuando yo te estoy diciendo eso, no, te estoy diciendo que tú dices que a lo que critico es que tú dices, facilito, Independiente facilito le gana a Barcelona, facilito le gana a Orense. Me estás diciendo de que, va a Lorense, va a visitar a Lorense. No te estoy diciendo que es Lorense. Te estoy diciendo, a ver, ¿sí viste lo que le costó? ¿Sí viste lo que le costó a Independiente ganar la Liga de Porto Viejo? Independiente pierde con Barcelona y empata con Orense. Yo no creo eso. Yo de Independiente, yo ni juego los partidos. Pues ya, ¿para qué voy a jugar? Pues sí. Yo no creo eso. Pero si Marco cree que MLE le va a empatar a Católica en Quito, bien, por Dios santo, por el amor de Dios. Y tú dices que el técnico le va a ganar a la Liga de Quito. Usted está jugando con Mario Guerri. No sé lo que a ti te alcance. A ti te va a alcanzar para un raspado de yeso. Y eso es lo que has de tomar con agua. Pero eso ya es otra cosa. Pero yo hablo cosas coherentes. Se cambió, Jan. Ahí está, ya. Sí. Oye, le digo hasta allá miedo, arrobadito que va a los campeones en arquero, ¿no? Oiga, yo lo que le puedo decir es que, yo hablo cosas. Yo hablo cosas coherentes, porque yo he transmitido al técnico universitario y técnico universitario y se ha pegado unos partidazos. Así ya, como pues. Digo, partidazos. Y Liga Deportiva Universitaria de Quito no solo juega con el nombre, pues Liga ha venido haciendo partidos que se les ha complicado, que ha ganado por una individualidad, que no convence a sus propios hinchas. Discúlpeme, pues Marco, ¿vamos hablando de fútbol o qué? Y usted me sale con la almejita que le va a ir a sacar. Por favor, Yo no sé. Yo no sé cuándo fue el último partido de Liga de Quito que viste, pero en todo caso, Liga de Quito ha aumentado su nivel futbolístico. Yo no creo que le va a ganar a Técnico Universitario así de fácil. Es el fútbol, partiría como favorito, quizás sí, pero yo creo que igual el Técnico Universitario está haciendo un buen campeonato. Lo que pienso yo es que va a terminar en empate ese cotejo.
Ahora, tú dices que le va a ganar. No, es lo mismo que yo le dije. Es lo mismo que yo le dije. 4 de 6. 4 de 6. No. 4 de 6 hablando con todos nosotros. 4 de 6. 4 de 6. No, pero 4 de 6, porque si no le diera los 6 como JJ, pues. No, tú estás, pero tú dijiste originalmente, para mí técnico le va a ganar a Liga de Quito. Eso fue tu primer discurso. Yo creo, considero que técnico le puede ganar a Liga de Quito. Pero yo le doy 4 de 6 a Liga. O sea que le arranco un punto Liga de Quito a técnico. Eso es mi criterio. Te da miedo, pues te da miedo, porque al principio. No es miedo. Ahora simplemente hablando Liga, cosas coherentes. No, pues. Es que al principio dijiste que el técnico le iba a ganar a Liga. Eso fue lo yo que dije que técnico era capaz de ganar la Liga. ¿Qué parte no comprende o entiende? Que es capaz de ganar la Liga. Afortunadamente pero, tengo la grabación y ya te la voy a poner. Por eso, le gana. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa cuando nos preguntan ya un criterio global a ver sumatoria de puntos? Porque hay que ser lo más pegado a la realidad. Ponle 4 de 6, es lo que yo dije. Yo no he dicho que 3 de 6 nomás, 4 de 6. Entonces, si usted viene a decirme que Independiente no va a tener la capacidad para ganarle a Lorente, a Lorenzo, porque usted dijo, ojo, y el Independiente no le va a tener fácil, porque va a enfrentar a un Morense y en la costa. No dije Orense, tiene que enfrentar a Orense en la costa, eso dije. Y es lo que estoy diciendo yo, pues, maldito, eso, no se cierre, pues. No es por ser Orense, es porque tiene que venir a la costa, ese es el problema. Pero para si mí, le ha pegado a su equipo y al mío en la casa, y sí, no le va a pegar a Orense. O sea, con la selección no sé cuándo ha jugado, pero en cualquier caso, o sea, a Independiente, ¿cuánto le costó por ganarle? Favor, a ver, por favor, mira, ya no le siga poniendo paro al Independiente. Si hay un equipo que puede ganarlo, que puede ganar todos los partidos, incluyendo al Barcelona, es Independiente. Ningún equipo como Independiente convence en el fútbol ecuatoriano, con eso le digo todo. Ya, yo creo que sí puede ganar, pero lo que tú estás diciendo es que ya, que facilito. Bueno, los vecinos ya me votaron. Ya dale la ganada de etapa, pues yo creo que sí la puede ganar. No, porque no puede ganar la etapa Independiente porque depende de Liga si es que gana sus dos partidos, así de fácil. No es que dale la ganada de etapa, no sea incoherente en lo que habla. Para eso estamos analizando las posibilidades. ¿Quién gana la etapa para ti, Jan? ¿Quién gana la etapa para ti? Liga. ¿Cómo le va a ganar Liga si es que Independiente suma 6? No, escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué avanzamos a esto? Estamos analizando coherentemente. Lo que pasa es que ya Luis nos quiere ir y debemos conversarlo todo, debemos planificar. Pero no tiene coherencia, pues. Liga tiene 29, más 4, 33. Independiente tiene 28, más 6, 34. ¿Cuál es la coherencia? Sí, pero escúcheme. Seamos lo más coherentes posible y no analizar nuestro punto de vista, sino el de todos. Hacemos un cálculo de posibilidades, no es mis cálculos de posibilidades, es nuestro cálculo de posibilidades. Yo creo que Independiente hace los 6, pero si usted y Luis y JJ piensan que no le gana a Barcelona, no podemos poner los 6 puntos. Entonces, en base a eso, yo le digo que Liga es el que llega primero. Yo no digo de... Si usted me pregunta, Jan Ortega, ¿quién crees que gana? Independiente. Fácil. Pero no soy yo, somos los 4. Por eso queríamos hacer un cálculo de posibilidades. Pero la gente como que no. La gente como que no se concentra en el cálculo de posibilidades o ya se quieren ir. Pero bueno, ya son las 11 de la noche con 8 minutos. Tiempo de despedida. No dijeron entonces, usted, Liga lo gana, Luis Andrés. Usted, Juan Pablo. Liga. Usted, JJ. Liga también la gana. Usted, Marquito. Por un punto le gana Liga de Quito. Los dos sacan yo 4. Pienso que gana Independiente. Me la juego por Independiente. Ahí está. Entonces, así quedamos. Veremos qué es lo que pasa de aquí en más. Interesantísima la cosa. Ojalá que no prospere esto de la pandemia o de los contagios dentro del equipo de Flamengo para que se pueda jugar el partido bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo el partido con Barcelona y no pase nada con ningún jugador de Independiente. Es lo que queremos todos. Los árbitros jugarán bajo protesta. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Aquí está Don Aldo Tracuzzi, ¿eh? Dice, saludos al mejor panel de las noches y un gran saludo al mejor cantante de rancheras de la Vía La Costa, el señor La Lama, el Diamante Negro. Me parece que alguna oportunidad estuvo reunido con él, ¿no? Y canta rancheras, así que un abrazo para él. Don Milton Calderón, saludos Pisculichi La Lama, te amo. ¡Oh! Don Leo Guavalle, para mí la etapa la gana Barcelona y punto. ¡Carajo! Dice, nada raro que los de Flamenco afirmen que debido al COVID los Rayados del Valle les clavaron la quinta como les gusta a las pitufas. Bueno, lo que dice nuestro amigo,
Gracias para todos los que mensajearon, los que siguen enviando mensajes y las más de 30 personas que siguen conectadas al este, al programa Hasta las Bolas, como debe ser. Les decimos muchísimas gracias. Marquito López, muchas gracias. Luis Andrés Rojas, muchas gracias. Juan Pablo Lalama, muchas gracias. Y también el señor JJ de la Información. Lo esperamos esta semana, JJ. A ver, Marquito López. Llegó de una, el app más segura para pagar y cobrar directamente desde tu cel. Con de una, olvídate del efectivo para pagar a tus panas o incluso el taxi. Bájala en el App Store o en Google Play. Más que rápido, es de una, con el respaldo del Banco Pichincha. Así que ha sido un chingón. Usted no va a decir nada, señor Luis Andrés. Ya terminé lo mío. Ah, ya, oiga, es que este ha sido un chingón para cantar, ¿no? Sí. Un hermoso para cantar. Oh, dice que, esos el botones, otro, todavía no encuentra todos los botones. Ahí. Bueno, nos vamos. Ha sido un placer, que la pasen bien. Buenas noches. Aquí fue. Aquí estuvo. Hasta las bolas. ¡Ay, vidrio! ¡Papeles! Oiga, pero usted no es vigilante. ¡Ya está el mayor! ¡Estamos en batida! ¿Y usted quién es? ¡El menor! ¡Él es mi hermano! Oh. ¡Baja! Ya, jefecito, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué muy bravito! No, simplemente que no, yo no soy taxista y es mi novia. Devuélvame los documentos. ¡No, no te lo puedo volver, hermano! ¡No tiene licencia tipo C! No, si es mi novio. ¿Qué fue? Mi amor, ya ves, te dije que estuvieras en el ITV. ¿No ves que la gente sigue pensando que eres taxista del combo? Mi amor, si no va a ayudar, por favor, espérese un ratito. Oye, jefecito, ya, pues, Llégale al Quito. ¡Eres loco! ¡Es donde pasa por no estar en el ITV! Ahí ya empiezan los cursos en noviembre y puedes sacar tu licencia tipo C. ¡Ya! ¡Vas preso ahora y el curso lo haces en noviembre en el ITV! No. ¡Ponte pilas y estudia tu licencia tipo C vía online en el ITV! ¡Inscríbete ya! Evitemos estar en contacto para volver a estar juntos. Paga de forma segura usando tecnología contactless. Además, tus vouchers no requieren firma. Es cómodo, fácil y rápido. Utiliza tus tarjetas Banco Pichincha con tecnología sin contacto. Banco Pichincha, en confianza.